El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, el fútbol es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera 11 de Oviedo, patrocina esta sección. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Juego de Dos, equipo y afición, el programa que todas las semanas lleva en la televisión asturiana lo que es la actualidad del equipo de la capital del Principado. No pudo ser, se rompió la racha en Eibar, esa racha buena que llevaban los oviedistas. Bueno, cayeron por 1-0 en la visita a Ipurúa a manos del conjunto armero, que no es que hiciera mucho más que el Real Oviedo, pero sí hizo lo suficiente como para ganar, con un gol de esos que hace tiempo que no se ven, casi de córner directo, lo que se llama gol olímpico, aunque bueno, también puede ser que Analascoyaín o una cosa así parecida fuera el que introdujera el balón en la meta de Brad. Se ha hablado mucho de ese córner, se ha hablado mucho de esa derrota de los azules que les deja a 3 puntos del Sporting. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque si la sintonía del programa, aquellos que la siguen, la reconocerán perfectamente. Derby is coming, se acerca el derby. Ya está ahí, a la vuelta de la esquina, el Sporting de Gijón es el próximo rival de los azules. Se paraliza el Principado, la supremacía del fútbol regional de nuevo está en juego. Hablaremos del derby, hablaremos del partido de Eibar. Esto es Juego de Dos, equipo y afición, y aquí comienza. El fútbol no es solo corazón, sentimiento y músculo, es también cabeza. Ramiro, psicoestética masculina, en la calle Arquitecto Reguera número 11 de Oviedo, ha patrocinado esta sección. Buenas noches, bienvenidos a la jornada del Gemelu, bienvenidos otro lunes más a Juego de Dos, hoy con el Geme. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Pues estoy bien, muy bien, sí. Y tenemos también con nosotros a Enrique Riestra. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, ahí vamos. En un tiempo, desde el último programa en el que hemos tenido de todo, hemos tenido una victoria contra el Tenerife 0-1, yo creo que en el partido en el que menos se mereció, se ganó y todavía hay que buscar una explicación cómo se pudo ganar ese partido, con un empate en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido en el que se mereció más, posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores partidos de la vida esta temporada, y con una derrota en campo de la hora líder del Eibar, en un estadio en el que no había ganado nadie este año. ¿Qué sensación nos deja estas 3 semanas, focalizando ya y fijándonos ya en el último partido que fue el de ayer, el que vamos a analizar? Bueno, yo creo que el Oviedo va a más, por lo menos ahora el equipo sabe a lo que juega. Veo a los jugadores todos enchufados, físicamente mucho mejor que antes, pero mucho mejor que antes, y bueno, todo el mundo en la liga, tanto de primera como de segunda división, sabe cómo juegan los equipos de Cervera, y bueno, habrá que esperar que en el mercado invierno traigan a algún jugador de los que necesita ese estilo de juego. Geme, bueno, es que he hablado de muchas cosas, Quique, es que tenemos aquí ya el programa entero. Yo es que no lo acabo de entender. Así que lo veo si juega la hostia. No he dicho eso, no he dicho eso, sabe a lo que juega. Sabe a lo que juega. Bueno, y Quille, el otro día salió un partido contra Las Palmas. Pero ayer el Eibar, ¿cómo le ganó? Pero bueno, pero si ayer anduvieron a hostias con el balón. Bueno. No empecemos ahí. El otro día, mira, el Real Oviedo tiene un cáncer en el medio del campo.
Y mientras eso no se quite, o dos arriba tocándose los santísimos cojones. A ver si nos acabamos de entender de una vez. Mira, el Real Oviedo puede mejorar eso, pero y aquí lo dije muchas veces, con los de aquí. Y esos chavales, tú sabes que yo defendía a Guaje, que ayer se lesionó. Sí. Creo que es una estrella, para mí, sí, es un Guaje, juega la hostia, tiene una calidad. Pero claro, lo puedes poner de extremo izquierda. Y este paisano, ¿para qué fue el que dijo que lo que juega bien hoy no se quita mañana? No se quita cuando no le interesa, pues tienen que poner. Mira, el Oviedo tiene suficiente equipo para estar arriba totalmente, arriba. No andar a tiros eso. Y de esta otra forma, no va a bajar. Porque hay tres o cuatro ya que están súper destinados. Pero que el Oviedo va a coquetear más con los de abajo que con los de arriba, con este paisano, que dice que lo que se cambia no. Mira, el Oviedo no jugó, no hizo el equipo. Es un niño, ¿cómo se llama? Marcelo. El primero que era... ¿Pero de quién hablamos? El otro, ¿De Marcelo? No, el del medio campo. Mangel. Ese Mangel, el otro día. Hay que seguir poniéndolo. ¿Entiendes? Pero no, quieren más los veteranos, lo dominen. Eso, bueno, ayer jugó 20 minutos. Siempre lo hicieron, Ayer jugó 20 minutos. Bueno, ayer cuando se saque 20 minutos para correr allí, para que hiciesen un poco más, ¿no? Pero el equipo, y es de otra forma, lo viendo del otro día, del día de las Palmas, con Rama y con Jimmy, que es el mejor mediocentro, que lo dije hoy, y lo voy a decir mañana y toda la puta vida. Yo estoy es de acuerdo. Es el mejor mediocentro que hay en segunda división, con mucha diferencia. Corre, trabaja y encima sabe jugar. Pero claro, aquí hay cuatro lebrelucos escribiendo, es que no saben un pijo, no saben nada. Y hablen de fútbol y oye, bueno, y ahí están. Pero lo que sí que ha dicho Riestra, que yo creo que todos estamos de acuerdo, es que ha habido una mejoría del equipo. ¿Dónde está la mejoría? Que ha ido creciendo. Tú mismo lo has dicho, contra Las Palmas se jugó bien. Pero no mejoró, pero es que ayer el Oviedo no mejoró. Ayer el Oviedo estuvo ahí y puede ganar o puede perder, pero no llegó. Un equipo que digas tú, voy a jugar, pero estamos jugando. Vamos a ver, ayer jugó contra el líder, ¿no? ¿Qué? Ayer el otro era el líder de la categoría. ¿Mereció ganar el Eibar con soltura? No. Ganó porque metió un gol de churro en un error garrafal. Porque yo un fútbol de lucha, de poder y tal. Pero y de otra en la primera parte, sobre todo, te podría decir que el Oviedo fue mejor que el rival. Sí, no en la segunda, pero en la primera sí. Sí. Bueno, hablando de mejoría, el que sí que yo creo que ha dado un paso al frente, y no sé si tiene que ver cuando empiezan a escucharse las campanas de que puede marcharse en invierno, es Marcelo. Se lesionó ayer, un golpe me parece en el tobillo, todavía no hay parte médico, no sabemos qué es exactamente lo que tiene. Ese Marcelo que dices tú, no y el que dice el gemelo dice... Es Iguaje, ¿y el que digo yo? No, hablo del extremo izquierda, del mexicano. El mexicano. Ese Iguaje, que digo yo. Que ese entrenador lo pone de extremo izquierda y dice como el otro día que lo escuché yo. Decirlo. Es que ahora defiende. ¿Pero qué defiende? Pero si tiene para atacar. Lo que tienen que andar los contrarios es contra él. A él hay que ayudarlo, apoyarlo. ¿Cómo se apoya? Jugando en la media punta. Ese Iguaje está ahí para tener tres Iguajes jugando. Las otras veces que había entrado, también había entrado de extremo izquierda y le veías que las otras veces que había entrado en el Oviedo, quitando los últimos dos partidos, había jugado de extremo izquierda también y se le veía como que no llegaba a entender muy bien. ¿Cómo va a jugar de extremo izquierda si no tiene ninguna cualidad? Joder, ayer jugó porque coge la pelota y es capaz de driblar a quien sea. Pero para que sea para necesidad del club, como media punta es un jugador extraordinario. Claro, pero, porque si va, mira, para que mejore los extremos hay que tener un media punta como ahí. Vale, bien. Pero, no dos delanteros, mira, los dos delanteros del Oviedo ni tienen calidad ni tienen nada. Para mí el mejor delantero, que lo dije siempre, y el Negrín. ¿Cómo se llama ese Negrín? Oven y es más delantero que los otros dos. Vale, pero los otros dos son tartamudos, por balón en los pies. Pero vale. Cervera, al menos con la plantilla que tiene, ha decidido jugar 4-4-2 y media punta. Entonces, si juegas con ese sistema y quieres poner a Marcelo, tienes que ponerlo de extremo, no hay otro. ¿El qué? Que si juegas con ese sistema sin un media punta, a Marcelo tienes que colocarlo en las bandas. Que ponga Silvino, no lo pongas para equivocarlo. Bueno, tú, chaval, nada más que lo puedes poner como media punta.
cuando tengas que poder por él por detrás tenga para apoyarse, o con Rama, o con Mier, o con eso, y después un esbandes donde hay un apoyo, Viti o ese Guaje, Borja Sánchez, ahí es donde ese Guaje sería eso. Y el Oviedo sería un equipo que jugaría mejor que, mucho mejor que Las Palmas, lo dice el Geme, punto. Rista. Bueno, Cervera algo le verá al chaval, porque desde que ha llegado, por lo menos juega todos los partidos. Bueno, medio tiempo, decir o lo que sea, porque, bien. Ahora, porque ahora. Con el anterior entrenador no jugaba. Bueno, con el anterior entrenador, bueno, claro. Y yo insisto, el equipo está mucho mejor organizado, está bien metido, los jugadores están muy metidos. Es que recordar el partido contra el Andorra o algunos de los que se jugaron aquí, bah, lamentable. Pero si eso va a pasar, cuando vuelva a jugar otra vez contra Andorra, si el Oviedo está a un punto de la semana que viene de ir el 15. ¿Qué cojones estamos haciendo? Ahora mismo es 16. Geme. Ahora mismo es 16. Ya, pero Geme. Para la semana que viene tiene un partido difícil y vienen ahí esos dos. Esos dos. Sí. ¿Qué dijo el gemelo aquí? ¿Del Mirandés qué? Que iba a quedar por delante del Oviedo. Sí. Ya, ¿cómo está ahora? A un punto ya. Pues, sí, pero bueno, pero la sí, pues vale. Yo te digo una cosa. El Andorra y el Villarreal, al final, si no bajan, andarán coqueteando con el descenso. Bueno, si no, ya lo veremos. A lo que vamos. Ya por centrar un poco en el partido de ayer, a mí hubo una cuestión que me llamó la atención y es la jugada del gol. A ver, yo creo que se puede analizar desde muchas perspectivas, desde muchos lugares, ¿no? Cervera dijo en rueda de prensa que ese gol no es un acierto nunca. Pues, y aparte es de que hay un error. ¿Error de quién? Del primer palo, del portero, de todos. A mí me solucionó. Bueno. Pues, ¿puede haber una falta sobre el portero? Porque sí. yo he visto en área pequeña pitar aire. Sí, sí. En cuanto tocan al portero es falta. Pero bueno, del portero menos, ¿eh? Porque el portero no puede estar en el palo delante. El portero vino hacia ahí, no llegó. Pero el jugador que tenía que estar en el palo delante, que supongo que habría uno que tenía que guardar esa posición, sí, fue el que falló. Porque ese balón lo tenía que haber rechazado el jugador que estaba en el palo delante. Lo primero que hay que hacer es, cuando hay un córner, el primer palo va un defensor, al pie derecho es sanado. Y el portero no se ponga adelante, ponse hacia la mitad, un poco richín atrás, para poder llegar, para poder llegar. Y claro, eso hay que mantenerlo. Hoy dice el entrenador que eso no, y una casualidad, los cojones, y una casualidad. Pues, si no sale el portero, pega bien a la pelota, una tirera larga, otra tirera corta, y otra tirera, y voy a... Me sacó la cola rosca y metió al portero en Loriano. Está. Ya sabes que el otro día dije que, bueno, a mí no oye por nada, a mí el que estaba jugando me gustaba como portero Tomeu. Bastante más. ¿Tomeu? ¿Te gusta más Tomeu sí, que Ebrard? Sí, sí, sí. No oye que sea un león saliendo, pero yo, como portería. Mira, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo, hay una cosa que este portero le da mucho al equipo con el pie. Muchísimo. Saca el balón, se lo coloca en la cabeza a los delanteros. Claro. A Oben, a Sergi Henry y a Bastón. Es que se lo coloca en la cabeza. Cada vez que el portero pega con el pie desde el área, es una oportunidad de peligro para el Oviedo. ¿Y qué? ¿Pero eso para qué van? Coño. Portero saca, pues dale a la defensa derecha, bueno, dale a la defensa izquierda. Tiene dos laterales espléndidos el Oviedo. El Oviedo está ahí, tiene un canteruco en el centro de la defensa ahí. Es primero Silvín Minusa. Y los otros dos no los pongáis, pues estáis poniéndolos como dioses, joder, que el Oviedo está muy cerquita de la promo de abajo, ¿no? Sí, está a 15 puntos de arriba. No, ¿sí? Pero esos dos, los primeros partidos no los jugaban. ¿El quién? Esos dos estaban lesionados en los primeros ¿quién partidos. ¿Quién estaba en los dos? Luis Costa, Costas y... ¿De quién hablamos? Porque Costas centro, y Calvo. De los centrales esos, de los viejos. No jugaron sí. los primeros partidos. A ver. ¿Y ayer qué es lo que hicieron esos? ¿Qué es lo que hicieron bueno. ayer? A ver, ¿qué que no hicieron nada. Los dos centrales de los viejos no hacen bueno, nada. Están allá, Costas. Están allá el barullo nada más, hombre. Costas no, no estaba... Los puedes... Vale, ahora no, está Costas lesionado. No. ¿Pero qué estamos poniendo? No, no los ponen así, pues... Que no son tan complicados. Mira, Costas empezó en el Celta, fue para ganar y fue bajando. El Oviedo, por lo que comentabas ahora, es decimosexto, con 24 puntos, a 8 del playoff y 6 por encima del descenso. Está un poco ahí, en tierra de nadie. Pero bueno, viene de abajo, por tanto, le tiene que remar más que los demás si quiere llegar arriba. Oviedo, que vaya mejorando, que vaya haciendo los coches normales. Otra de las figuras...
que están siendo destacadas. No voy a hablar de Bretones porque llevamos todo el año hablando de él y no sería una figura destacada porque desde que llegó prácticamente es de los mejores. Pero sí hablamos de Guorrama, que parece que con el nuevo entrenador, con Cervera, es otro totalmente diferente. Pues sí, yo creo que le da confianza. Y claro, un jugador que tiene confianza y que sabe que tiene la confianza del entrenador se suelta y al final juega más positivamente para el equipo que si tiene que andar ganándose el puesto cada 20 minutos. Bueno, ya, que era lo que jugaba, 15 o 20 minutos. Era como jugaba cuando jugaba en el Mirandés, o me parece, ¿no? No, en el Lugo. En el Lugo, pues eso, jugando ahí, es un jugador trabajador, tiene calidad, tiene tal, y bueno, está desarrollando lo que sabe hacer y punto, ¿no? No hay más. Entonces yo prefiero más a ese que a Luismi, pero yo prefiero más con ese y al Guaje que salió, a ese que sineño que salió el otro día, hay que seguir dando y plaza. Tú no puedes sacar un Guaje de ahí, un caramelo, quitarlo mañana, ¿vale? Porque si no, no progresa. De Mangel dijo el otro día, perdona, a Cervera en la previa del partido contra Leibar, que para él, cuando llegó, lo dejó claro, que Mangel era un jugador de la primera plantilla. Claro. Bueno, jugó de titular, jugó unos minutos. ¿Cómo unos minutos? Un jugador, hay que dar paso de verdad. Hay que confiar, no lo pongas en duda. Ese chaval mañana ahora salen y mañana no juega. ¿Entiendes? Entonces la jodimos, María Manuela. ¿Va a jugar el domingo contra el Sporting? ¿Va a jugar o no va a jugar? Si no juega contra el Sporting, juega contra el Granada en Copa. Vale, vale, bueno, vale, juega contra el Granada. Te salí por la puerta de atrás, Granada no pasa nada, tal, si perdemos, bueno. Ya, tranquilo. Bueno, sí. ¿No? Y además no andar complicando, estáis ahí. Contra aquel bolo picó de inocente o de tonto, ¿entiendes? Y el bolo y el ayudante, ¿entiendes? Porque los jugadores se impusieron a ellos, fueron unos perrillos, jugadores hay que apretarlos desde el primer día, ¿no? No vengas aquí ahora hablando, el otro día antes ahí no sé quién me decía a mí, es que está jugando como el Cádiz cuando aquel tenía aquel Salvi. Bueno, Salvi era un jugador rápido, bien, tenía 20 años o 28, Salvi estaba bien. Y Álvaro Jiménez. Eso, y Álvaro, que está ahí de puta madre, pues ahora... Esos ahora ya no valen para nada, son muertos. Y es lo que andan en el fútbol metiendo los jugadores, saca gente de abajo y bueno, está. Y el Oviedo no necesita subir a nadie. Tiene suficiente equipo para estar arriba. Y ahora el derbi. Llega uno de los partidos de la temporada, el partido más importante, digamos, para el Oviedo, porque juega en casa con la afición. Sábado, 9 de la noche en el Carlos Tartiere. Contra un Sporting que, tras la victoria y el empate de las dos últimas dos jornadas, parece que aleja un poco los fantasmas después de dos meses prácticamente sin ganar. Y un Oviedo que quizás está en el mejor momento de la temporada. No sé cómo veis ese partido. Bueno, un derbi es cosa distinta, ¿eh? Si juegas en casa quizás tengas un poco más de ventaja, pero no tiene nada que ver jugar contra el Sporting o jugar contra Las Palmas o el Eibar, porque hay muchos factores ahí que influyen, y después la gente que hay detrás, y pesa mucho el, como dicen, el ambiente del Tartiere. El miedo escénico, ¿no? El miedo escénico que decía Valdano, muchas veces ocurre, ¿no? Bueno, yo creo que la ventaja que tiene un poco el Oviedo es que los últimos derbis le han salido bien, y bueno, el equipo contrario, yo creo que el Sporting con el empate le vendría de maravilla aquí, y al Oviedo el empate no le sirve de nada, tiene que ganar. Ese es un factor muy importante, ¿eh? Sí. El Oviedo necesita ganar y el Sporting con el empate le es suficiente. Bueno, a ver, y un partido de rivalidad. Claro. Y hay que pelear y hay que hacer las cosas bien y hay que intentar ganar. El Sporting no está jugando mal, ¿no? Ayer hizo un partido tocando bien, jugando bastante bien, jugando... Pero claro, yo creo que el Oviedo puede ganar perfectamente. Sí. Tiene un equipo, el Oviedo puede hacer un equipo. Si va por él, si no tiene miedo. Ahora, si tiene miedo, ¿entiendes? Si voy a amarrar, ya sigo amarrando el chivo aquí, tengo miedo. Pero, los últimos partidos... Si voy a ganar, el Oviedo puede ganar al Sporting con la gorra. Nada más. Hay que decir, vamos a por él, a hacer un equipo que ataque. Y nada más. ¿No? Yo no busco a nadie, ¿no? Tenéis miedo a nada. El Sporting tiene allí a uno... que pelea, que es la de Dios, y después no mete un gol. ¿Entiendes? Yo no entiendo eso. Un fenómeno, y sigue jugando. Y no Juan Pijo, delantero centro. Ya está.
Está lesionado el otro. ¿El qué? Está lesionado el otro. ¿Qué otro? Campuzano. Lleva, el Jordi Villese lleva 5 años en el Sporting y tuvo un año bueno. Bueno, y lo han renovado 3 años más a un precio y importante. Con una pasta. Sí, sí. Vamos con a una ver, pasta. Mira, mira, que ahora vinieron estos de delante, van a hacer en Mareo 100 campos. Debe de ser para ganar al Ceares o al Industrial o al otro. ¿Para qué quieren tantos? ¿Para qué? ¿Para qué y eso? Y lo, que decías tú, que te cabreaba tanto, que iban a intentar aislarlos, es decir, que los jugadores del filial y demás no estuvieran... Claro, pero los del Oviedo igual, todos, y nada más que están unos contra otros. El Oviedo, mira, el Oviedo y el Sporting, el Oviedo, pero a mí me interesa más el Oviedo. Mira, el Oviedo lo único que tenía que hacer era apoyar al fútbol de aquí, es decir, a los equipos, ir al Alcázar. ¿Dónde jugaron? ¿Dónde salió Prieto? ¿Dónde salieron todos? Stens y Lot. Vaya usted allí, apoye, ¿qué necesites? ¿Qué, pero qué cojones quieren andar en alevines y mijamines y pequeñinos? En, a ver si gano, meto y 7 al Alcázar. ¿A ti qué te importa? O al Valladolid o al otro. Vaya no. Usted allí de otra forma, mire, les entrades. No, voy a darles entrades a los alcaldes de Oviedo. Me cago en mi madre. No hay gente en Oviedo que necesita para poder entrar gratis, joder. Y vas a dar a los alcaldes, que son los que tienen el perro. Es un peloteo que se este, pone su madre. Que por, hablando de eso, del nido escénico que decía Kike antes, bueno, el año pasado recuerdo que había entradas a... Mira, te voy a hacer otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, pero es a continuación. El año pasado daban 2 invitaciones por socio, 5 euros cada una, por tanto era un precio más económico, este año son 30 euros, es cierto que te incluyen 2 entradas, te incluyen la entrada del derbi, te incluyen la entrada contra el Granada en Copa, 2 invitaciones por socio, pero a 30 euros cada una. Quizá pueda haber menos ambiente que el pasado. Entiendo. Igual sí, yo creo que se equivocan. Eso de 30 euros... Son 2 partidos, hay gente pero... que le importa 3 narices el partido contra el Granada de Copa, que lo que le interesa es ir a ver el derbi. Pues si lo hubiesen puesto a 10 euros, con lo que subió la vida y demás, no, tampoco van a ser 5, 5 es un regalo. Joder. Sí. Vas a ver un partido de juveniles y te cobran 7, 8. El otro día me cobraron en Mareo 8 euros por ir a ver a los juveniles del Sporting y del Oviedo. Sí, sí, 8 pues, euros. ¿Y lo que están cobrando? No, claro, no, el estadio cobra 7. Yo voy a... Fui ahí, anteayer. Yo voy a los alevines y benjamines del Oviedo y pago 5, cuidado. ¿Por qué eres entrenador? Porque soy mierda. Mi entrenador y cosas. Estoy diciendo, soy entrenador, joder. Yo no tengo nada. No, pero en el carnet de entrenador tenéis entradas, ¿no? ¿No? Bueno, igual estoy mal informado. Yo entro gratis porque soy socio. Claro, bueno, también. Yo soy un aficionado. A mí, a cualquiera. Pero tú tienes el carnet de entrenador. ¿Y qué? ¿Qué voy a andar yo con un carnet? Toma, que me regalen un duro. ¿A mí o de qué? Hombre, nada, hombre. Yo llego y pago, quiero que necesiten. A mí me da igual, pero hablo de que si vas a un partido del Sporting o del Oviedo de niños ya, sí, ya pagues 5 euros, claro, claro. Pegadito. Pero yo lo que voy es que el otro día el alcalde, o no sé quién, regaló unas 2 invitaciones para todos los alcaldes de... Que los alcaldes no jueguen, presidente, el nuevo presidente de Oviedo, que lo que hace falta es que los niños, que hay niños que no tienen dinero para ir a ver el partido, déjalos entrar gratis, cojones, déjate de eso. Sí. En eso estoy de acuerdo, bueno, porque el campo está vacío, o sea, como mucho van 12.500, 13.000 personas. Pues los niños podían entrar gratis porque de ahí tienen la cantera para socios de mañana. Riestra, te preguntaba, además en tu condición de... Bueno, podrías sacar tu currículum ahora, pero como me voy a confundir de todos los cargos que has tenido, dejemos en que fuiste jefe de la Jefatura Super de Policía de Andalucía. Derbi de alto riesgo. A ti te ha tocado lidiar con el Sevilla... Betis-Sevilla. Ha habido modificación. No está todavía confirmado porque la reunión con la comisión es esta semana entre clubes y autoridades, pero lo que primero se hablaba es que va a haber un desplazamiento burbuja como otros años, pero solo para una parte de la afición y para otra se va a permitir que viajen libremente y en un punto de la ciudad se quede, y entiendo que se les escolte de alguna manera al estadio. ¿Cómo ves tú todo esto y con la polémica de los últimos años? Bueno, eso está arreglado con la Comisión Antiviolencia, ¿eh? Eso está arreglado desde hace... Yo, desgraciadamente, los derbis Betis-Sevilla, Sevilla-Betis eran muy, muy duros. Nosotros sí que metíamos en burbuja, o cuando iba al Málaga a jugar, sí, metíamos en burbuja a los ultras. A la afición normal, ¿no? La afición normal, supongo que no te va a causar, claro, muchos pero, problemas, ¿no? Y no te va a causar problemas, pero ¿cómo ves el tema de que se crucen las dos aficiones, que salte la Bien, chispa en un barrio de pólvora? Hay un delegado gubernativo en cada equipo de segunda división.
Y ese delegado gubernativo tiene que conocer perfectamente a los hinchas ultras de los equipos y hacer recomendaciones sobre un tema. Hay muchas cosas que se saben. Pues cuántos autobuses van a venir desde Gijón a Oviedo, cómo van a venir, en qué autobuses vienen los ultras. Claro, pero bueno, si se flexibiliza... Y tiene que tener contacto. Sí. Esa gente, como estos de aquí ni son ultras ni nada, estos lo que eran de Chiribí, ¿no? Pero bueno, en Gijón era distinto antes, ahora no sé cómo estará. ¿Eh? Sí. Esa gente tiene contactos con el delegado gubernativo y tiene que tener reuniones con ellos. Si únicamente a islas, por ejemplo, al Fondo Norte, que me parece que va a ser así, el miércoles nos centraremos, pero si solo aíslas a ese tipo de gente, los demás van en coches, lógicamente. No es necesario que vayan en autobús, que oye, habrá alguna peña que quiera bajar en autobús. Pero claro, eso, al final, si te metes por donde está todo el ambiente, los ultras del equipo visitante igual están controlados, pero los del equipo local no. Y me da igual que sea aquí en Oviedo que en Gijón. Pero vamos a ver. Aquí sabemos dónde están, digamos, los más animadores, los más radicales, sí. Y tal. Y sabemos dónde se ponen. No van a ir a otro sitio en el estadio. Porque me refiero fuera. O sea, fuera. La mayor parte de las cuestiones que suceden en un estadio con las cámaras que hay, Geme, al lobo, ¿eh? Al lobo, vas a hablar del lobo. Vas a hablar del lobo, ¿a que sí? Vas a hablar del lobo. ¿De qué lobo? Del animal, del lobo. A los lobos no hay que juntarlos. No, claro. Sí, lo sé. Claro, por supuesto. Eso, cuando yo estaba en Mieres y venía el caudal Oviedo, hostia, me daba la hostia. Y había el presidente, el mejor presidente que hubo en el fútbol asturiano fue don Gustavo Losa Martínez. El padre de la delegada. Sí. Dijo él, no, aquí nada. Entrades y ni juntos ni ninguno. Tú vas, coges una entrada, oiga, y tocóme con el gemelo y con Quique. Hostia, ¿tú de qué equipo eres? Joder, del Sporting, ¿vale? Y acá ya. ¿Entiendes? Ahora, si los juntes, si los dejes venir juntos, pues son difíciles. No, les entrades, mira, y coges aquí, bueno, no la lleves a ningún lado, que vengan aquí. Es una posibilidad, pero lo que sí es cierto es que hay unos grupos más o menos radicales allí y otros grupos más o menos radicales aquí. Claro. Esos no pueden juntarse. Claro. Pero el resto de la afición normal y corriente, yo recuerdo el partido contra la Ponferradina de hace 2 años ahí, la gente estuvo mezclada. O vinieron de Lugo, lo mismo, no pasa nada. ¿Qué va a pasar entre personas normales? Ahora, si vas al fútbol para armarla, pues vas a armarla en el fútbol y en los aledaños del estadio, seguro. Separaditos. Tocóme con un par de ellos, joder, no jodas. Sí, una puta, que ellos eran dos tristes, no puedes ni hablar con ellos, no jodas. He vivido un partido de Eurocopa entre el Zenit y el Sevilla. Europa League, ¿no? Sí, entre el Zenit y el Sevilla, donde hubo del orden de 15 o 20 detenidos del Zenit y que terminaron en prisión al menos 7 de ellos, porque ves cómo son esos equipos rusos, ucranianos. Son paramilitares. Efectivamente. Son fuerzas paramilitares. Y lo que hicieron fue atacar a la policía, claro. Había un montón de grupos, tres o cuatro grupos de UIP y, bueno, las llevaron suficientemente, esperemos. Aunque hubo algún que otro policía herido. Podía ser que tuviesen a la entrada allí, a lo mejor que se junten, pero después, si las entradas están selladas, tú pa' aquí, tú pa' aquí, no te conté. Bueno, Estamos sin tiempo, ya tiene que ser la última. Hay una herramienta que es el UCO. Sí. Que cuando empieza el partido y antes del partido, cuando está el campo lleno, te hacen una grabación, te pegan una vuelta y se sabe dónde está ubicado cada quien, ¿no? Por ejemplo, cuando le cayó el botellazo a Juan de Ramos en el partido Betis-Sevilla, sí. Supimos quién lo lanzó porque se había hecho previamente un barrido y en la Universidad de Sevilla, con medios audiovisuales, lo que hicieron fue darle la vuelta a la botella, volver y ¡pum! Sí, claro. Y se supo con el ángulo de dónde salió, ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas yo creo de ese que tipo. El problema, y ya cierro con esto porque nos quedamos sin tiempo, no está tanto en el estadio como fuera, que fuera es donde más complicado está de controlar. Claro, pero bueno, claro. Nos quedamos sin tiempo. Ojalá que hablemos de fútbol el lunes que viene y de una victoria del Oviedo, mejor todavía, mejor, que no tengamos que lamentar nada. Geme, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, me parece muy bien. Todo. Riestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. No se vayan, continuamos con el programa. Aquí cerramos la jornada del gemelo. En
en Oviedo, junto al nuevo hospital Café Cuore, los mejores pinchos y las consumiciones más agradables en interior o terraza. De la mañana a la noche, en Cuore, nuestro corazón late contigo y queremos hacerte más llevadero el día. Café Cuore patrocina esta sección. Continuamos esta noche en el programa Juego de Dos. Vamos ya con el análisis técnico. Análisis técnico que, como siempre, bueno, pues viene de la mano de Marco Antonio Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Marco, se truncó la racha buena, que llevaba buena racha el equipo, se truncó en Eibar, no se pudo arañar nada. Una pena porque el rival no nos pasó por encima tampoco. Sí, pero no en vano, nadie fue capaz de llevarse los tres puntos de Ipurúa, ¿no? Mm. Es decir, y así se pudo colocar líder de la segunda división. Es un trasatlántico, es un equipo hecho para subir, que ya el año pasado quedó a las puertas del ascenso en la última jornada y quedó muy tocado, ya no fue capaz de remontar en el playoff. Pero es verdad que el primer tiempo el Real Oviedo lo trató de tú a tú, ¿no? Incluso yo creo que fue mejor que el rival. Uh-huh. Le fue a buscar a campo contrario, con líneas muy juntas. Tuvimos la mejor ocasión en las botas de Marcelo, donde se fue muy bien en el uno contra uno, donde esperábamos que algún día llegara esa jugada o esa genialidad de Marcelo, pero nuestros dos delanteros no le entendieron, ¿no? Los dos hicieron el mismo movimiento, tanto Sergi Enrich como Bastón, y no fueron capaces de llegar. Luego hubo un remate de Sergi Enrich, que para bien colocado Lucas Zidane, y ahí se muere, ¿no? Es verdad que el equipo recuperaba, el equipo llegaba hasta el área, pero ahí moría todas las aspiraciones, igual que ellos, ¿no? Ellos no metían ninguna marcha más. Es verdad que de mano deja a su goleador en el banquillo porque venía de jugar en Burgos el jueves, y es verdad que deja a Perú Nalascoín, y es verdad que deja a Álvaro Tejero, pero claro, tú ves la alineación y los 11 que juegan son 11 jugadores de primera división, ¿no? Aún así no te crean nada durante 90 minutos y en una jugada desgraciada en la que te repiten un minuto antes el córner, el brasileño Matías Pereira, donde se defiende mal, donde yo creo que Bastón no lee la segunda jugada cuando ya te la televisó en la primera, y donde para mí es falta de Perú Nalascoín a Brack, porque el gol no tendría que haber subido al marcador. ¿Lo mira el VAR? Sí, lo mira, pero qué desgracia para nosotros que siempre que hay una jugada conflictiva o está Pérez Payás o está Ice Reis en el VAR, ¿no? Es decir, lo mira, pero lo mira con mucha delicadeza. Mm. Es decir, al final el árbitro le da el gol no a Mateus Pereira, sino se lo da a Perú Nalascoín. Quiere decir que arrolla al portero, porque al portero no se le puede tocar en el área, y a su vez toca el balón en la mano del delantero. En este caso, aunque sea un jugador de corte defensivo, era el delantero el que remata. Dicen que siempre que toca el balón en la mano, esa jugada queda anulada. Queda invalidada. Bueno, quiero preguntarte una cosa que luego preguntaré también a los veteranos. Los más antiguos, gente mayor que tú y que yo, que ya vieron fútbol de otro tiempo, dicen, ¿por qué no había un hombre debajo la puerta? ¿Por qué no había un hombre pegado al palo, como se ponían antes? ¿Eso ahora ya no eso? ¿Qué? Bueno, al final eso son modas, ¿no? Y a veces queda mal que vayas a contramoda. Es decir, ahora no se lleva. Hubo una época en la que se colocaba uno al primer palo y otro al segundo palo, en la que jugabas con un hombre libre. Pues ahora todo eso pasa, ¿no? Ahora hay unos dibujos casi pactados y unas reglas de juego que marcan los equipos grandes. Y al final sí es verdad que ponen un jugador en el área pequeño, unos metros adelantado. En este caso, el Real Oviedo pone a Borja Bastón, o siempre pone al delantero, que yo creo que en las dos jugadas, en los dos córneres, estaba mal colocado, no fue capaz de llegar a la corta. La primera es capaz Brack de sacarla por encima del larguero, y en la segunda, pues, es que es verdad que es perfecto el saque de esquina, va prácticamente a la escuadra, no le da tiempo llegar a Brack,
Pero eso yo, al final, son modas, ¿no? Lo mismo que el marcaje por zona, cuando antes había unos marcajes mixtos o un marcaje al hombre a balón parado, y ahora no se lleva, ¿no? Parece que queda mal que algún entrenador vuelva al pasado o algo que era bueno. Sobre todo si quieres que tu portero salga, que tu portero sea más valiente, el poner un jugador al primer palo no pasaría nada, ¿no? Pero al final todos vamos con las modas. Y yo hasta en regionales no pongo esa era la pregunta, no pones jugador debajo de la puerta, pegado al palo, ¿no? No, porque los porteros ahora pues quieren seguir la moda de, digamos, de los buenos o de los que no marcan en tal, y te dicen que no, que pongas uno en el vértice del área pequeño para la corta y... Quiero preguntarte también otra cosa. El otro día, viendo el partido de Holanda-Argentina, cuando Holanda tiene el partido perdido, saca un grandón allí, un enorme de 2 metros, y se dedica a bombear balones a ese grande, a buscar la cabeza, y logra logra empatar la eliminatoria. Dices, bueno, ¿por qué no repito lo mismo? Es decir, estoy perdiendo un Eibar, pues dejo a Borja Bastón adelante, o saco incluso a Ben, dos torres allí, y venga a bombear balones. Sin embargo, no. Bueno, al final él busca, sabe que los balones directos con Arbilla, con la defensa que tiene el Eibar, te va a ganar todos los balones frontales, intenta llegar por abajo poniendo a Jimmy en la media punta. Y es verdad que a veces, bueno, pues cuando te quedan 5, 4 minutos, pues ya es la desesperada, tienes que empatar o quieres hacer algo fuera de lo normal y puedes hacer eso, ¿no? Es decir, tú cuando no fuiste capaz en 85 minutos, por tu forma de jugar o por tu forma de atacar, de meter miedo, pues a veces ves cuando vas con balones bombeados, cuando pones a un central arriba, que normalmente... siempre te sale al revés, ¿no? Muy pocas veces sale bien con lo que pides, algo que no tienes ensayado, ¿no? Si lo ensayas por semana, que en los últimos 5 minutos o 10 vas a poner un delantero alto o no vas a quitar a tu delantero y vas a bombear balones, bien, pero al fútbol, si no fuiste capaz en 85 minutos de llegar por tus medios, es difícil a veces llegar arriba. Es verdad que a Holanda le sale bien hasta la pizarra, la genialidad de la falta que va a quedar para siempre en un Mundial, porque encima lo hace en un Mundial, no lo hace en un partido cualquiera, y ante una selección súper importante, candidata a ganar el Mundial, y bueno, pues todo eso, al final, dicen, joder, pues lo hizo Van Gaal, le salió, y al final tú tienes que trabajar con lo que enseñas. Con lo que tienes tú. Bueno, quería preguntarte también, sorpresa positiva, Marcelo, que quizás hizo sus mejores 45 minutos desde que viste de azul, y sorprende en lo negativo que Borja no acaba de ser el Borja Sánchez que se espera. Bueno, a ver, Borja es un futbolista que necesita entrar de mano, es decir, es un futbolista que necesita entrar con el partido para empezar, ir cogiendo esa velocidad de crucero, es un futbolista, digamos, que aunque tiene un cambio de ritmo espectacular, es un futbolista diésel, es un futbolista que necesita calentar y entrarle en los revulsivos, viene de una lesión importante, le cuesta, ¿no? Yo creo que para él es mejor entrar de mano que no entrar 15-20 minutos, porque es difícil que se adapte, a pesar de que cuando tiene el balón es diferencial, porque es un jugador top. Y bueno, al final Marcelo, dándole la confianza... tiene cosas de futbolista importante. Sí. No deja de ser un chico de 19 años, no deja de ser un chico que se tiene que hacer al fútbol europeo, sobre todo en fuerza y demás, pero que tiene un uno contra uno que no se atrevía o que no se está atreviendo a hacer, ¿no? En los primeros días hubo un run importante en el Carlos Tartier, que yo creo que le cohibió un poco de hacer su fútbol, y ayer en las dos primeras que tuvo fue capaz de encarar cuando pisó área ese gambeteo que tiene distinto a un futbolista normal, y fue capaz de dar un balón que pudimos ponernos por delante en la jugada de Marcelo. Es verdad que tardó 19 jornadas en las que ahora parece que Álvaro Cervera le está dando continuidad en un puesto que le está costando, pero que el chaval se está adaptando poco a poco. Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Hay que darle a los chavales, hay que
que darles confianza. Si les quitas al partido porque no, porque perdió dos balones, siempre el jugador que regatea o el jugador que es un hombre de dribbling es el hombre que más balones pierde. Si lo quitamos por eso, pues el chaval se va a hundir. Y yo creo que ahora pues está cogiendo la confianza. Lo malo, creo que posiblemente se haya lesionado y a lo mejor se lesionó importante ayer. Sí. Sorprende que le salgan más, continúo hablando de Marcelo en este caso, más las cosas contra el Eibar, que es un equipo correoso, un equipo de los peleones, que contra Las Palmas, que a priori deja jugar. Sí, sí, porque al final Las Palmas, eso de que te deja jugar, Las Palmas aprieta para tener el balón. Porque Las Palmas se defiende con balón. Las Palmas necesita tener el balón, cuanto más balón tenga. Y esto es lo que quieren, es que tú tengas el balón. Aunque es verdad que es un equipo que tiene una transición desde atrás al ataque muy buena. Pero al final es verdad que ese punch a él le viene bien, ¿no? Porque el futbolista se va a fajar contigo y tú en el uno contra uno. Con la calidad que tiene él es más fácil salir, como salió ayer las dos veces que salió, con mucha naturalidad, porque es lo que a él le gusta, que el futbolista le vaya a buscar, que no que le espere. Uh-huh. Por otra parte, los mediocentros del Oviedo. Decíamos, los delanteros centros son muy parecidos, los mediocentros, Jimmy y Luismi, también son de corte parecido. Falta todavía la figura de quizás Cova cuando recupere, quizás Montiel cuando recupere, quizás haya que traer a uno. Se habla de tres refuerzos. El problema es que él ahí no quiere esa creación. Uh-huh. Y el entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, quiere hombres de mucho trabajo, que la suelten rápido. Es decir, quiere hombres tipo Mangel el día de Las Palmas, donde sí, recuperaba muy fácil y siempre jugaba hacia adelante y jugaba siempre en disposición de que un compañero tuviera una mejor jugada. Es verdad que a Luismi y a Jimmy les cuesta el jugar rápido después de recuperar, pero la forma que tiene o el formato que quiere Álvaro Cervera es de jugar muy juntitos, intentar no perder, recuperar rápido, salir a la contra. Todavía le falta esos extremos rápidos para crear mucho más peligro. Todo falta recuperar a Viti, recuperar a Borja en plenitud para que realmente puedan hacer daño, que los delanteros sean más rápidos. Él sí que creo que busca un delantero diferente a lo que tiene, un ratonero, un hombre que vaya al espacio. Pero yo creo que ni Cova ni Montoro van a solucionar la papeleta a lo que quiere Álvaro Cervera. Uh-huh. Si nos vamos a la línea de atrás, Costas se caía del 11 por una enfermedad repentina, es duda para el domingo. Tarín lo suple bien, quiero decir, le toca bailar con un tanque como es Leshuk, y Leshuk tampoco sí, hizo. Sí, porque mucho. Al final ayer hace un partido impresionante después de haber estado prácticamente inédito en las últimas 5 o 6 jornadas. Ya el año pasado, cuando va al Molinón por una lesión o una sanción de Costa, hace un partido espléndido, porque es un futbolista que se acopla muy bien al sistema defensivo, al ir de cara a lo que quiere Álvaro Cervera. Es un futbolista que es verdad que estaba como olvidado con Álvaro, pero respondió a las mil maravillas. Yo creo que tiene puesto en este Real Oviedo, incluso a veces para jugar con tres centrales y con más creación con Costa cuando el equipo esté más suelto. Y yo, bueno, pues es verdad que Costa fue el top del año pasado con Dani Calvo, pero estamos súper cubiertos con Tarín, como con Oier Luengo cuando jugó en los partidos que jugó. Creo que los centrales son los que menos necesidades tenemos en este equipo. La metamorfosis del Real Oviedo con Cervera, ¿la ejemplifica, si fuéramos a un jugador, Hugo Rama? Sí, con mucho, porque además yo creo que con la posición donde él más liberado se siente, él suele tirar hacia el centro del campo, meterse hacia el medio por su forma de jugar. Tiene el último pase, ayer vuelve a ejecutar un pase a Sergi Enrique, que pudo haber terminado en gol. Con libertad, es un futbolista importante con el balón en los pies y está en un nivel de lo que quiere Cervera para ser su jugador fetiche, que es el correr, el trabajo, y él lo ha asimilado
a las mil maravillas. No sé lo que le ha metido en la cabeza a Álvaro Cervera, pero yo creo que el futbolista que más ha cambiado, hasta la jornada de Ponferrada ni estaba ni se le esperaba, y a partir de ahí ha sido un futbolista, o es ahora mismo un futbolista súper importante en este Real Oviedo. Uh-huh. Decíamos antes de esos posibles refuerzos, tres se habla, ¿qué reforzarías? Yo reforzaría un interior izquierda rápido, es decir, para poder meter un poco hacia el medio a Borja Sánchez, uh-huh, y un delantero distinto a lo que tenemos, es decir, un delantero distinto a lo que tenemos, un delantero rápido, un delantero tipo a Marvin, el de Las Palmas, jugador del Castilla, uh-huh, que tiene esa velocidad como Viti, que no se entrena, que viene en el pack, sí, y lo que viene en el pack, eso es, sí, distinto a cualquier futbolista, sí, y luego tiene esa técnica, esa calidad, ese desparpajo de futbolista que ya ha jugado en el Real Madrid, pero yo el resto no tocaría nada. Uh-huh. Si en agosto dije que hicimos una buena plantilla, lo que se trata es de recuperar a los Miguelón, a los Pomares, que está más lesionado que jugando, que es muy frágil, porque vemos que si no son los isquios, son los gemelos, si no es otra lesión, es decir, no termina de coger esa velocidad o ser un cambio importante para Abel Bretones, que lo está haciendo a un nivel muy importante. Bien, además. Para finalizar, no me resisto a preguntarte, como hombre de fútbol, quiero preguntarte una cosa, aunque ya no tenemos programa del Mundial, porque España se fue para casa, pero se está hablando mucho en los últimos días de si Argentina vulnera, roza el reglamento, si provocaciones, si marrullería. ¿Es así o es fútbol? Es fútbol. Tienen un gen competitivo, igual que los uruguayos, tienen un gen competitivo que no tiene el resto de los mortales. No sé el porqué, pero al final hay algo que sobrepasa, ¿no? Yo no sé si porque tienen al mejor jugador de la historia, que es Messi, si porque hay como esa envidia que todo el mundo dice que vulneran o que llegan a tal. Para eso están los árbitros, para eso están el VAR. Yo creo que juegan al límite. Si juegas al límite, quiere decir que estás en lo legal. Uh-huh. ¿Y qué es jugar al límite? Jugar con más intensidad que el resto. Posiblemente no llegaron a ganar un Mundial con Messi porque les faltó ese punch que tienen ahora, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahora Scaloni, Aymar y Walter Samuel hicieron un equipo para rodear a Messi, de mucho trabajo, de mucho punch con Otamendi y compañía, uh-huh, con Di María, que son guerrilleros, aparte de saber jugar bien, sí, bien al fútbol, y luego tienen al mejor. A mí me duele, porque yo soy muy del Madrid y muy del Oviedo, que el mejor sea uno que fue del Barcelona, ¿no? Pero tienen al mejor de la historia. Y eso, a veces, la gente habla por hablar. Coincido plenamente en la apreciación de Marco. Marco, muchísimas gracias. Te vemos al final del programa para analizar al Sporting, que ahí es nada. Perfecto. Vamos a hablar del derbi, del Sporting, derby's coming, en este caso. Bueno, nos vamos muy rápidamente y enseguida estamos de vuelta para continuar el programa de esta noche. Tu mejor consumición en interior o terraza tiene nombre propio, Unic. Disfruta del café, el vino, la cerveza y las copas y de nuestros espectaculares pinchos. En Teatinos, junto al nuevo hospital en la calle Lisboa, Cafetería Unic. Ven a conocernos. Unic ha patrocinado esta sección. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Caldero. 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Caldero patrocina esta sección. Bueno, continuamos en esta noche de fútbol dedicada, como todos los lunes en esta casa, al Real Oviedo. Es tiempo para los veteranos de la entidad azul. En este caso, como siempre, con Luis Carlos. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenas noches. Juan, muy bien. ¿Qué tal? Y dando la bienvenida, en este caso, a Emilio Fernández Pertierra. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muy bien,
buenas noches. Actualmente entrenador de, la Universidad de Oviedo, del Uni, en este caso. Efectivamente, sí, llevamos ahí unos años peleando. Sí. Luego hablaremos un poquito también del Uni. Bueno, lo primero que quiero preguntarles, valoración del partido en el que no pudo ser, después de una primera parte correcta, donde se sujetó bien, creo, a Leibar. En la segunda parte, un fallo, del cual hablaremos también, dio al traste con las esperanzas azules, ¿no?, de traerse algo de Eibar. Bueno, pues lo peor el resultado, ¿no? A lo mejor el generar poco en la segunda parte, hicimos una primera parte muy correcta, generando ocasiones de gol y yo creo que siendo superiores a Eibar, pero en la segunda el empuje de Eibar no nos dejó salir mucho y sí que en la primera jugada de la segunda parte también generamos un robo de balón en presión de Jimmy, que generamos un 3 contra 2 ahí que pudimos haber sacado partido. Pero bueno, luego el partido se decidió en una jugada de balón parado, como ya viene pasando mucho, como nos venía pasando habitualmente, además en una estrategia que conocíamos, que sabemos que de los últimos 4 goles, 3 que había metido el Eibar habían sido en corners cerrados al primer palo, teniendo 3 personas en el primer palo para defender, cometimos el error de defenderlo mal, ¿no? Yo creo que quizás el que estaba en esa posición más cercana era Borja Bastón, que quiso anticipar, se fue hacia adelante buscando atacar el balón cuando el balón le sobrepasó, ¿no? Y difícil también para Brad llegar a esa posición, entró el jugador del Eibar solo y bueno, la empujó. Y para dentro. Lo poco que hizo, sí, lo poco que le estorbó al portero ya para que no la saque fue suficiente, sí. Claro. Emilio, ¿qué valoración hacemos del partido? Bueno, pues yo me quedo con una buena imagen del Oviedo, en tanto en cuanto, aparte de que yo a nivel personal soy partidario de jugar como viene desarrollando, por ejemplo, este entrenador ahora en el club, estos partidos, el partido en sí este es otro poco más de lo mismo, de un porcentaje muy alto de partidos, no solo de segunda, sino del Mundial o de primera, o sea, ¿no? Una buena organización táctica, la gente suele trabajar bien en ayudas. ¿Qué pasa? Que a todos nos cuesta hacer goles y un error pues te penaliza. Entonces yo, para mí, lo que es un error, bueno, que te meta un gol en un balón parado, ya de por sí es un error, y bueno, pues que entre directo pues entrará uno en el año. Pero un día es una cosa, otro día es otra, tal y no va sumando puntos. Entonces, al final todo se resume en cometer los menos errores posibles, ¿no? Claro. Más allá de poder jugar o combinar o demás, y cometiendo los menos errores posibles, que lógicamente suelen ser casi siempre a nivel individual, pues tienes mucho ganado en cualquier categoría y en cualquier manera de competir en la vida, ¿verdad? En esa jugada, perdón, en esa jugada del gol, del Eibar, del córner, los más antiguos, o hablo de edades superiores a la nuestra, dicen, o coinciden muchos en decir, ¿por qué no hay lateral cubriendo los palos? ¿Por qué no está el lateral derecho en un poste, el lateral izquierdo en el otro poste? ¿Cómo se hacía antes? ¿Por qué eso ahora ya no se hace? Eso ya hace mucho tiempo que no se hace, no lo hace lo bien, no lo hace nadie, ¿no? Ya no pone nadie en los palos porque normalmente pierdes a los jugadores de defender la primera acción, porque normalmente lo difícil es que te metan un córner directo, normalmente va puesto el balón a una zona que no es el gol directo, no sé si lo intentó meter así, pero pierdes dos jugadores para defender la primera acción, que es el primer remate, ¿no? Luego si se hace, produce una segunda jugada, además la gente que está en el palo normalmente valida la fe como legal, sí, la segunda rechaza, sí, impide el fuera de juego. Bueno, son cosas que no se hacen. El tema, yo creo que no estaba mal defendida la acción. El problema es que Borja Bastón, que es el que había 3 en el primer palo, estaba Jimmy, Borja Bastón y no recuerdo quién era el otro. Pero Borja Bastón, nada más que ve salir el balón, tal, da 2 pasos hacia adelante e intenta anticipar y el balón le sobrepasa, ¿no? Que eso es una acción típica de un delantero, ¿no? Los delanteros siempre jugamos a anticipar la jugada, a buscar el fallo del contrario y tal, pero defensivamente no puedes adivinar, porque en el área contraria, si intentas adivinar y robas, generas una ocasión de gol, ¿eh? Sí. Si la pierdes, está el balón a 100 metros de tu portería, no pasa nada, pero en tu área no puedes adivinar, un defensa no puede intuir lo que va a pasar y anticipar la jugada, tiene que esperar a ver dónde viene el balón y medirla, ¿no? Y yo creo que es más el problema de eso, de haber anticipado la jugada, que no el de poner a alguien en los palos. Ya te digo que no los pone nadie, no sé si Emilio Nelú no te puede decir eso. Bueno, no se lleva a nosotros, yo pongo uno siempre a la corta, sí. Pero sí es verdad lo que comenta Carlos, a la que corta, pero estamos hablando de
pegado en, cogido al palo, como se puede. Sí, uno al palo, a la corta, sí. Sí es verdad que posiblemente sea menor el riesgo de quitar a uno del palo, que, o sea, cubres mejor el riesgo sacando a uno del palo en la mayor parte de las veces que teniendo uno en el palo. Pero yo particularmente siempre ponemos uno en el palo. Y antiguamente se ponían pues dos. Los dos, sí. Pero bueno, sí es verdad que lo quitas de ahí para evitar a lo mejor jugadas de estrategia, para ayudar más en los rechaces, puedes sacar a gente, depende de los sentimientos contrarios. Sí es verdad que cuando falta alguien, sale el del palo. Sale del palo. Sí, si juegas con uno menos, el del palo fuera, ya no hay palo. Pero con 10 de campo... Si te hacen una estrategia en 2 contra 1 o un tal, pues a veces tienes que tirar a la gente porque intentan arrastrar al que te defiende a la corta y tienen que salir del palo a la corta. O son movimientos que haces un poco jugando con la estrategia, ¿no? Pero yo creo que también depende un poco de... El portero también tiene algo que decir, ¿no? Si el portero te pide, a lo mejor, no sé, si es un portero de garantías que va por arriba y qué tal, a lo mejor... Son decisiones que a veces, por lo menos en mi época, los porteros mandaban mucho y decidían un poquitín quién querían que se colocara y cómo querían que se colocara. Claro. Si querían que les dejaras espacio para que pudieran salir. O si, igual que ahora las faltas laterales las defiendes, hay equipos que las defienden hundidos y otros que las defienden muy adelantados, con mucha distancia. Porque bueno, el portero así evita que alguien se la toque, cualquiera que te la toque, un defensa tal, te la meta para adentro. Que bueno, esto evolucionó, ¿no? Claro. Ahora como va todo por porcentajes, entonces dicen, ¿cuántos goles hay de córner directo al año? Ninguno, pues ninguno. Al palo ninguno, en este caso. Entonces... Bueno, sorprende también un poquito que al poco de marcar el Eibar, creo, recordar, no me quisiera equivocar, el Oviedo retira al delantero centro, a Borja Bastón. Bueno, el tema de los cambios o de las alineaciones, además, nosotros que estamos fuera podemos opinar de manera a lo mejor casi siempre confundida, porque no sabemos qué era en realidad. A lo mejor tenía alguna molestia. No fue una razón táctica. Efectivamente, dentro de lo que es un equipo de fútbol hay muchos factores que a lo mejor son decisiones que corren a cuenta del entrenador, que él las sabe y las conoce, porque es el que lógicamente maneja el grupo, y que los que estamos en la grada o estamos en el fuera lógicamente no percibimos. Por lo tanto, hacemos una valoración casi siempre... confundida o poco objetiva, por lo menos. Claro. No tenemos la información necesaria para juzgar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que lleva pasando toda la vida en fútbol y pues hablamos y juzgamos sin saber que lo que estamos haciendo es desde el desconocimiento. Desde el desconocimiento. ¿Sorprende? Bueno, por el cómo estaba el resultado, sí. Luego, que no hubiese sido un punta por un punta, porque Álvaro es muy del 4-4-2. Luego lo razonó en sala de prensa Álvaro, ¿no? Dijo que Borja estaba percibido de sanción y quiso evitar que se le sacasen la quinta amarilla y se perdiese el derbi, por lo menos lo justificó así, que quiso dar un paso adelante con Jimmy para ver si Jimmy participaba del juego y podía abrir balones a banda a los extremos y dar un poco de juego para que llegase el balón desde las bandas, luego abrir del medio a banda y llegase desde las bandas adentro el balón para centros y remate. Y como vio que no mejoraba lo que tenía, volvió otra vez a deshacer el cambio y a poner a Oben, ¿no? Él está claro que él es de 4-4-2 y bueno, quiso probar unos minutos, pero no vio lo que le gustaba y deshizo el cambio, ¿no? Bueno, algo que, bueno, que por lo menos cuando las cosas no van bien, lo que no puedes criticar a nadie es porque intente cambiar las cosas, ¿no? Lo que puedes ir, cuando alguien, si no hace cambios, si deja las cosas así, si tal, al final son los que tienen que tomar las decisiones y toman pues, las que creen mejores, ¿no? Por lo menos intentó cambiar algo, que yo creo que, bueno, al final no le salió y volvió otra vez al 4-4-2. Se corta la racha, que llevaba una buena racha, el Real Oviedo se corta la racha en Eibar. Se anuncian tres refuerzos. Los máximos directivos azules anunciaban tres refuerzos. ¿Qué tres líneas o qué tres posiciones habría que reforzar, Luis Carlos, Emilio? En principio, los refuerzos, yo soy partidario de que se traigan los que pida el entrenador, ¿verdad? Las posiciones que traiga el entrenador, en primer lugar, porque es el responsable y el que va a pagar con su puesto si no saca resultados óptimos, ¿verdad? Dentro de esto, yo a nivel personal... En un equipo de fútbol, si tengo que gastar el dinero en algo, el poco dinero que tenga para la plantilla o demás, yo llevaría mis esfuerzos a gastarlo en puestos clave. Por ejemplo, intentaría, pues, si no tengo para un portero, para un lateral derecho, para un central, intentaría esforzarme en fichar un portero que marque la diferencia.
y arreglarme con un lateral que pudiera ser más normal. Uh-huh, sí. O arreglaría, intentaría gastar los esfuerzos, empujar por el mejor delantero de la categoría. Uh-huh. Y tener de medio izquierda o de lateral uh-huh. derecho a un jugador más normal. Más normal. ¿Vale? Igual en los medios centros. Entonces, yo me iría para construir un equipo a intentar tener el mejor portero posible, el mejor delantero posible y los mejores medios centros en principio. En este caso, Emilio, portero, medio centro, delantero centro, Luis Carlos. Bueno, pues yo creo que, como bien dijo Emilio al principio, lo que el entrenador necesite para su forma de jugar, ¿no? Él quiere jugadores rápidos en banda o un punta diferente a los tres que tiene, considera que los tres que tiene son de un perfil muy similar. Entonces yo creo que, bueno, ayer por ejemplo Sergi Enrique estuvo muy bien bajando los balones de arriba, que le venían balones largos y tal. Te das cuenta que son jugadores de un perfil muy parecido, que es verdad lo que él dice, ¿no? Quizás Oben sea un pelín distinto, que corre más al espacio, a lo mejor por potencia, pero son jugadores parecidos y él quiere un jugador vertical arriba y que gente de banda también rápida y que desequilibre, que tenga velocidad, que tenga desborde. Viti ayer estuvo muy bien el rato que salió, no estuvo también Borja, no me pareció. Entonces yo creo que va a reforzar esas posiciones, ¿no? Yo medio centro creo que los que tenemos la desgracia de que estén lesionados, ¿no? Con Koba y con Montoro, si se ponen bien, más Jimmy y Luismi, más la aparición de Mangel, que está demostrando que pues, se puede contar con él, sí. Yo creo que tenemos las posiciones bastante cubiertas, ¿no? De ir para allá, todo lo que mejore, lo que tenemos, si es para mejorar, pues oye, que inviertan en ello, ¿no? Claro. Bueno, se acerca el derbi. ¿Qué esperan de ese partido? ¿Y el mismo puede marcar el devenir de los azules en lo que queda de campeonato? Porque, bueno, parecía que esa reacción, esa buena racha a la que aludíamos, parecía que podría conducir al equipo a cotas superiores. ¿El derbi puede ser ese punto de inflexión donde si ganas? Bueno, yo creo que esto es muy largo y por ir ahora a 7 puntos o a 8 o a 3 o a 4, la liga es muy larga, da muchas vueltas y no se puede, yo creo que no se puede valorar eso por un partido, sea el derbi o sea Neibar o sea lo que sea, ¿no? Yo lo que creo que se van percibiendo son lo que el equipo te transmite, ¿no? Que la gente trabaja lo que tiene que trabajar, que es un equipo con orden, que sabe a lo que juega y a partir de ahí pues puedes ir a 5 puntos, a 6, a 7, pero bueno, esto es muy largo y no hay ningún problema. Que si tú ganas al Sporting y cuando ves que el equipo pues un día hace una cosa, otro día hace otra, un día muy bien, otro día fatal, bueno, pues esas sensaciones no suelen ser buenas, ganes al Sporting o no lo ganes. O ganes en Eibar o no. Entonces, porque esto es una carrera de fondo y no. Lo que hay que mantener es un poco el orden, la tranquilidad para poder trabajar, no por perder un partido, que aquí somos muy dados a eso, en España en general y en Asturias en particular. Sí. Ganar un partido vamos a subir, perder un partido es la debacle. No. Hay que tener, yo creo, mucha más tranquilidad, enfocar los partidos o formar el equipo en base a lo que el entrenador quiere y tal. Y yo creo que el Oviedo, de momento, lo que yo llevo viendo, va bastante por muy buen camino. A mí me gusta personalmente cómo se está enfocando lo que es el hacer un equipo, ¿no? Bolo tenía otro equipo, hacía otras cosas, pues este entrenador lo enfoca de esta manera y hay que dar tiempo y esto es para largo, ¿no? Pero coincidiremos en que es un partido distinto. Sí, sí, bueno, eso yo creo que no cabe duda a nadie, ¿verdad? Eso no cabe duda a nadie de los que estamos fuera. Yo creo que los jugadores, que también es un partido distinto, pero más allá de que acabe el domingo el sábado a las 11 de la noche, yo creo que no hay que... Claro. Tienen que mantener bastante la calma, pase lo que pase, tanto si gana como si pierde. No vale ganar el Sporting y luego perder 4-6. Y luego perder 4-6, efectivamente. Luis Carlos, partido distinto... Bueno, ¿que puede marcar de algún modo el devenir? Bueno, yo creo que el marcar, bueno, Emilio habló muy bien como entrenador, ¿no? Desde el punto de vista de Emilio entrenador, ¿no? De lo que está haciendo Álvaro, de lo que le gusta del equipo, de viendo el equipo consistente, el partido,
lógicamente lo tenemos que ganar. Te va a marcar que vas a sumar 3 puntos y vas a volver a empatar con el Sporting. La semana pasada estábamos aquí hablando que estábamos por encima y ahora estamos a 3 puntos, o sea que la situación es que le vuelves a eso, que le ganes y le empates otra vez a puntos y que sigamos ganando el siguiente y el siguiente. Yo creo que el resultado es más cuestión anímica, pero que no te va a marcar tampoco una gran diferencia, ¿no? Son 3 puntos que en este caso son vitales porque es contra quien es, no claro. Porque te digas, bueno, lo dice muy bien él, ¿no? Puedes ganar al Sporting y yo creo que le pasó en alguna temporada, no sé si a nosotros o al Sporting, ¿cuál de los dos ganas y luego te dejas un poco ir, te pasa toda esta euforia y luego pierdes 2 partidos ahí que al final pues no te vale de mucho, ¿no? Yo creo que la línea que lleva el equipo es la de competir en todos los partidos, entonces vamos a competir muy bien en el derbi y ganar y los siguientes vamos a seguir compitiendo y seguir en línea ascendente, ¿no? Yo creo que este resultado se podía dar porque los partidos claro. En segunda son con el de Eibar, son muy igualados y se definen por eso, por el que tiene mayor acierto, es más contundente en las áreas, en la tuya defendiendo y en la contraria para tal, y el que aprovecha los regalos, ¿no? Nosotros tuvimos ocasiones que pudimos aprovechar y no las metiste y cuando no metes, pues al final te pasa eso, ¿no? Claro. Los resultados son tan justos y más para nosotros, ¿no? Que al final decidimos los partidos por un gol o por tal y que... Bueno, que te penaliza un error, ¿no? Así es. Para finalizar, la última. Emilio, Luni, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos bastante aceptable la temporada, ¿no? Muchos chavales nuevos que se incorporan prácticamente cada año. Estamos haciendo un equipo nuevo, porque sí es verdad que ahora marcha mucha gente de Erasmus, convenios, universidades, bueno, en fin. Y cada año llegan muchos chavales nuevos. Entonces, bueno, en ese sentido nos cuesta un poco más de trabajo poder conjuntar todo y tener a lo mejor pues 2 o 3 temporadas siquiera al mismo bloque, ¿verdad? Claro. Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe, compitiendo pues en una categoría que es la regional preferente, bastante igualada para todos, ¿verdad? Sí, hay equipos con intenciones de subir a tercera que están jugando para no bajar. Claro. Y todos los años pasa que equipos que tienen, bueno, pues un presupuesto para intentar optar a tercera, se encuentra luego con problemas para no bajar a primera regional en su categoría. Bueno, pues como casi todo en el fútbol, ¿verdad? Muy hay que pelear. Sí, muy igualado y de peleas. Y luchando. Pues Emilio, muchísimas gracias. Emilio Fernández Pertierra, entrenador de la Universidad Oviedo, veterano del Real Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Luis Carlos, gracias, como siempre, por estar con nosotros esta noche. Un placer y gracias a Emilio por estar con nosotros. Emilio, gracias. Gracias a vosotros. Efectivamente, muchísimas gracias. Y nosotros ahora nos vamos muy rápidamente a publicidad y en un momento volvemos para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. El mejor pan artesano y la repostería más dulce la encontrarás en El Calderu. 5 locales en Oviedo para ofrecerte los productos de mayor calidad en una empresa con 20 años de experiencia. El Calderu ha patrocinado esta sección. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea patrocina esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Dejamos a los profesionales en juego de dos, nos vamos con los aficionados, nos vamos con la tertulia, luego llegarán también los aficionados con el derbi. Bueno, 2 invitados, un habitual. Tony, buenas noches y bienvenido. Le he visto muy bien el otro día con las elecciones. Una lástima que se nos terminase la fiesta, ¿no? Pero estuvo muy bien, muy bien. Bueno, pero al final no nos echa, bueno, cualquiera. Pensábamos que podía ser un equipo menor y ya ves su trayectoria. Al final hay algo que es evidente, que hay que jugar. En un Mundial hay que jugar. No bastan las... ¿Sabes qué me parece muy parecido la segunda división, entre comillas, a un mundial? Es decir, hay 10 o 12 equipos que un partido te pueden ganar. A Brasil había 10 equipos que un partido te pueden ganar porque el portero hace el partido de su vida, te enchufan un gol como en el fallo de Portugal, que se la come portero. Al final es muy abierto, tan abierto como es la segunda división, que al final bueno, te gana también cualquiera, ¿no? Fue muy discutible. Al final yo creo que...
esta semifinal va a estar mucho más competitiva, o sea, tiene más color. Tiene mucho más color. Y, ¿por quién apuesta usted? No, yo, al final, yo al sigo final. Apostando por el que aposté en el Mundial. O sea, ¿cuál era? Para mí, Francia. Correcto. Para mí, Francia. Sin embargo, sigo diciendo que en un Mundial hay que jugar y Marruecos me está sorprendiendo físicamente. Se salen, volvemos, o sea, se salen. Muy bien, volvemos al Oviedo. Iván González, que viene con nosotros por primera vez. Buenas Hola, noches buenas y bienvenido. Noches. Buenas noches, gracias. Bueno, te pedimos lo primero, una valoración, cuando alguien viene por primera vez, de la temporada del Oviedo. Una primera vuelta que está a punto de finalizar. Pues es una temporada para mí de luces y sombras. Ahora estamos viendo luces. Al principio creo que con Bolo generamos unas expectativas que el público, bueno, también por lo que dijo él, de que se iba a hacer un buen juego, que íbamos a disfrutar. En la afición generó unas expectativas que luego no se cumplieron. Y ahora con Cervera, pues estamos viendo un equipo bastante compacto. No hay ocasiones de fútbol, pero se empieza a ver una idea de equipo. Y bueno, yo creo que dejando trabajar, que vamos a empezar a llevar más alegrías. Bueno. En cuanto entre quiera entrar el balón, que es un poco la cuenta pendiente. Bueno, este antes de empezar con la valoración de los futbolistas ayer, con las notas, vamos a ir un poquito. ¿Qué te pareció el partido ayer en líneas generales? Pues una primera parte bastante buena, que se controló a Eibar, que el Oviedo yo creo que dominó a Eibar por momentos. La ocasión más clara que generó Marcelo ahí, que pasó por la línea de gol, que no tuvimos ahí a alguien que la pescara. Y luego la segunda parte, el Eibar salió un poquitín más en trompa, metieron el gol y a partir del gol del Eibar se jugó a lo que quiso el Eibar. Ya no, el Oviedo fue un querer y no poder, los cambios tampoco supusieron un cambio notable en el equipo. Uh-huh. Y el Eibar mató el partido, que lo saben hacer muy bien, son gente de categoría ya. Dígame usted, don Toni, ¿cómo lo vio ayer? Bueno, yo vi que el Oviedo cada partido que pasa, más equipo lo veo, es como equipo, más asentado en el campo. El partido de ayer fue de los colores que está diciendo Iván, que en el primer tiempo se veía un Oviedo que incluso podía haber marcado ya algo, por lo menos un gol merecía, por merecimientos de haber llegado, de estar más en ese juego de conjunto, no tan individualizado, que antes dependíamos más de si Bastón le salía o no le salía, tal. Pero bueno, seguimos con un equipo que está mucho mejor asentado. Hemos fallado al final, yo creo que en los últimos 10 minutos los cambios no surtieron ningún efecto y falta gente en ese equipo para poder solucionar los partidos, bien sea durante los 90 minutos o en los tiempos extras o lo que sea, porque todos los partidos se están ganando en los últimos minutos de todos los equipos. Y el balón parado, Iván. Y el balón parado. El balón parado. El balón parado es la... está haciendo, no sé, el balón parado. Es un dolor este año, es un dolor. Sí, parado. Sí. Cada vez que hay una falta en un lateral es el corazón y taparse los ojos para... Yo hasta cuando paso por los por las tiendas de juguetes y veo los balones parados, yo me pongo nervioso. Yo veo un balón parado. Vamos a valorar bueno, los futbolistas que saltaban ayer al terreno de juego. Empezamos por el portero, se le echa parte de culpa en el gol. Bueno, yo hice una buena parada en el primer tiempo a un remate tacón de Blanco Lechub y luego no tuvo más. Luego le sacan un córner, le repiten el mismo córner y yo creo que el fallo, eso a un portero no debería entrar, pero yo creo que el movimiento de un jugador desajusta toda la defensa del Oviedo, porque hay un delantero que es Blanco Lechu que se mueve y saca de sitio a Jimmy y a Bastón y deja el carril para el delantero. No debería entrar ese gol, pero yo creo que es un fallo de desajuste y de pero bueno, yo le daría un 1. Tampoco tuvo mucho trabajo. Bien, pero, perfecto. Muy bueno. Bien. Venga, Lucas. Lucas va mejorando. Creo que va a ser ese lateral que necesitamos en el momento que se suelte más por la banda. Es el futbolista que ha jugado todos los partidos y todos los minutos, si mal no recuerdo, con Cervera. Con Cervera. Pero por eso te digo que creo que le está dando esa oportunidad de continuidad y que ha mejorado bastante, sobre todo en el marcaje hasta el medio del campo, y le falta nada más lo que falta muchos laterales en esta segunda división. Que sube poco, que lo dejan subir poco, me da la impresión. No sé, bueno, pero creo que tenía que subir más. Lo dejen o no lo dejen, pero tenía que subir más. Eso puede venir
Puede venir de quien manda, me imagino, ¿no? Sí que es verdad que cada vez que aparece, suele aparecer con mucho peligro, ¿no? Sí, porque además toca bien el balón y es un jugador que tiene pegada. O sea, Lucas tiene pegada y creo que es más aprovechado. También puede ser porque Hugo Rama se descarga mucho al centro del campo y entonces quita, si sube queda muy vacía la banda. Sí. Entonces, bueno. Claro. Pero sí tiene... En el otro lateral, Bretones. No, bueno, déjame ponerle... No, dígame usted, perdone. Dígame usted, póngale ahí. Yo le pongo un 2 porque creo que lo merece. Bretones, pues un 2. Yo creo que está siendo la gran sorpresa de la temporada. Cumplió, no se produjo mucho en ataque, pero yo lo vi bastante bien. Bien. Los centros que van, el que manda, siempre van al área, lo que pasa es que no la cazamos nunca. Uno de los centrales, Carlos. Pues... Fue un partido muy cómodo, ¿no? Sí, muy cómodo, pero cómodo para él, porque resolvió, o sea... Es extraño, hay una cosa que, bueno, paramos un poco, aparcamos un poco, pero es extraño que haya tenido un partido tan cómodo en Eibar, en su campo... Sí, un campo como el de Eibar. Que sí. No han tenido, te quiero decir, Eibar que acababa ese partido y creo recordar que estaba líder, sí. Imagínate que está siendo, entiendo que decepcionante, los partidos que ha jugado el Oviedo contra gente que ha estado en la primera, como a la vez, como ayer sí, Eibar y tal, que contra Las Palmas, que no nos han parecido precisamente unos muy grandes equipos, entiendo, ¿no? Calvo, creo que está siendo el Calvo que fue, que empezó bastante mal, además, pero ha ido mejorando y hoy por hoy creo que está a plenitud. O sea, no es que vaya sobrado, pero está a plenitud. Bien. El otro central, que se caía por la mañana por una indisposición, vale, por una indisposición se caía... Costas, Tarín, tampoco, pues parece que tuvo mucho trabajo. Muy bien, no hizo echar de menos a Costas en un momento y cubrió perfectamente a Lechuk, que no lo dejó moverse. Uh-huh. Un 2, sí, muy bien. Perfecto. Nos vamos al medio del campo. Luismi. Luismi, creo que su juego se asemeja tanto a su plenitud de hace dos años, no del año pasado. De hace dos años, creo que está agarrando ese posicionamiento en el campo que parece un pulpo, o sea, está agarrando todos los balones, peleando todos los balones. Porque su físico ha mejorado mucho. No, exagerado. Y creo que para mí es el jugador 3, sin lugar a ninguna duda. Bueno, Jimmy, que no lo viene haciendo mal en los últimos. Pues Jimmy está en un nivel de asentamiento brutal ahora mismo. Está jugando muy bien, repartido juega muy bien. Pero bueno, hay veces que se necesita más velocidad ahí en el medio del campo, pero los partidos que está haciendo cada vez lo veo mucho mejor. Yo, bueno, el 3 ya se lo digo a Luismi, pues un 2,5 le daría casi. Nos vamos a la banda derecha. En esta ocasión estaba ocupando la izquierda Hugo Rama. Hugo Rama, a mí sigue sin convencerme. Por lo tanto, no veo ese juego que se esperaba de él. Que ha hecho... No ha hecho mal partido. Muy interesante. Y técnicamente... No ha hecho mal partido. Deja los detalles que no deja el resto. Pero no está cubriendo ese vacío que nos dejaron los que se fueron. ¿Cuánto le da a usted? Yo le doy un 1. Vale. En la otra banda, Flores. Seguramente una... Pues para mí el mejor partido. Sí. Para mí el mejor partido. Fue el único que lo intentó, que desbordó. Y luego tuvo la mala suerte del esguince ese. Que bueno, ahora que está cogiendo un poco el hombre ya la... Además, yo creo que eligió casi siempre bien. Sí, cuando no pudo entrar, la dio con mucho sentido siempre atrás. La oportunidad que tuvo el Oviedo en la primera parte desborda al defensa con una facilidad terrible. Sí, el amago... Y yo te voy a decir una cosa de este jugador, que tengo referencias, obviamente, sabes por qué, ¿no? Creo que desborda siempre cuando hay confianza en él, cuando tiene una continuidad... tiene una intuición ya propia, o sea, es un jugador, dices tú, es que regatea mucho, que decíamos, es que se pasa, también se pasaba Vinicius, hasta que alguien le dijo, tienes que soltar el balón y tienes que colaborar en participar, no solamente en llevar el balón hasta debajo de la portería, que es muy difícil, y eso creo que está logrando, poco a poco lo está logrando, está soltando el balón antes. Y ayer fue una pena lo de Lesi. Sí. Muy bien. Creo que arriba, Enrich. Yo me toca a mí. Bueno, pues un hombre que peina todos los balones de saque que saca el portero. No hay nadie que acompañe esas peinadas de balón. Pelea constante, pero no hay balones para. Si llega a haber metido la chilena,
Sería otra la de tijereta, es, que sí, que no era fuera juego, para mí. Sí, ¿no? No parecía, efectivamente, fue un recurso estupendo. Pero yo creo que, bueno, son dos delanteros que hay que surtirlos de balones y no... Pero en ese partido mejoró mucho la situación en el campo del Elbrick, colaboró sí, más. Es un peleón nato, sí. Sí, no sé. Bueno, estaba jugando también como un poco revanchismo ahí en el pueblo, ¿no? Donde había jugado. Son dos delanteros, si les das balones, pero... Bastón, pues si lo veo es uno de los equipos que más centra. Sí. Uno de los equipos que más centra. Pero, a ver, ¿cómo imagínate, son los centros? Imagínate el resto como. Imagínate el resto como. Señor Bastón. Yo veo, sí. Bastón, todos esperábamos ayer que fuera su partido y la verdad que no tuvo esas oportunidades. ¿Lo cambia por el derbi? Sí, 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 sí. No va a meter uno en el derbi, va a meter el del triunfo. Pero yo creo que le pasa lo mismo que a Rich. No hay balones. Claro, si cada dos que te llegan tiene que meter una, lleva 7 goles ya. De 10 que lleva el Oviedo, son prácticamente... 5 de penalti, ¿no? 4, ¿no? No, menos. 4. No recuerdo exactamente, pero no. Santander y Leganés y el otro, no me acuerdo. Sí, de penalti. Sí, yo creo que lleva 3. ¿3 de uno fallado, puede ser? Ah, 3 sí. Y uno fallado, sí. Creo. 4 tirados. No los tengo ahora mismo. Sí, pero Santander, Leganés y el otro, no sé a quién fue el otro penalti. Sí. Ahora mismo no me ha ido. Bueno, los que salían del banco, Viti. Viti, como siempre, aporta velocidad, pero tampoco le salió ayer los minutos que jugó nada que podamos decir que marque alguna diferencia. Bueno, tuvo ahí un buen control, un sí, remate con la eso, izquierda, pero... solamente eso. Sí. No hubo más, bueno, más no contacto. No tuvo mucho tiempo. ¿Oben? Pues nada. Ganas y poco sí. Más. Ayer la aportación fue. Vieron balones en largo. Absolutamente anecdótica. Sí. Minuto 85 el cambio de hoy. Mangel, que fue extraño, yo creo que su suplencia por el buen partido que había hecho. Sí, pero es que ahí volvemos a lo mismo. Habrá partidos que son más fáciles para ponerle, para el entrenador, poner a Mangel. Yo creo que está todavía para un partido. No era fácil el de Las Palmas. El de Las Palmas. Pero no, es que no era, le quedó. Era un debut en Pero Merenal, no, le, ¿eh? No le quedó más remedio el de Las Palmas que ponerlo. Bueno, siempre hay alguna solución. No había tanta alternativa. Siempre hay alguna solución. Y sin embargo, en Eibar sí había otra alternativa. Siempre el medio campo. Bueno, sí, yo creo que Jimmy y Luismi son muy parecidos ahí en medio campo. No hay una cosa que te veas tú diferencial. Corta mucho, Jimmy la toca mucho mejor, Luismi es más de despejar, pero yo creo que son muy parecidos para jugar ahí en el medio del campo. Quizás este sea la otra perla que va a ser bueno en el Oviedo, porque para mí tiene Jimmy. Todas las características. O Jimmy Mangel. Y Mangel, los dos. No estaba desacertado. Alguien que no acaba de entrar en el equipo, que me imagino que en cualquier momento lo hará, como Borja Sánchez. ¿Qué os parece a los dos? Plof. Yo muy flojo, sí. Plof, no está y no creo que se le espere ni para el derbi. Ojalá nos sorprenda a todos, pero yo creo que le faltan todavía partidos para estar. Yo no lo veo todavía, quizás sea no está todavía al 100%, además, pero qué va, no es el Borja que todos esperamos de él. El que puede tranquilizar el juego en un momento determinado. El con miedo puede a encarar también, porque tuvo unas cuantas para encarar y la echaba para atrás, sí, no, como si no tuviera confianza en él mismo. Yo opino lo mismo. Bueno, ¿qué os parece el juego del Oviedo? Ha cambiado un poquito de los primeros partidos, ¿entendéis? Sí, no era bueno del todo bueno, pero seguramente la elaboración. Yo estoy, como comenté al principio, que se ve un equipo más en su sitio. Más hecho, sí. No dan un balón por perdido. La gente corre, persigue el balón como objetivo final. Esté quien esté con el balón. O sea, hablo de contrarios. No dejan el balón solo porque lo vaya otro compañero. O sea, yo creo que la lucha, el marcaje y el estar en el campo se mejoró un 60, un 70%, no digo un 100%, pero se mejoró. Opino lo mismo que él. Lo que a veces veo que hay partidos como por ejemplo Las Palmas, que ves que hacen que tocan el balón sin apresurarse, que se hizo un juego muy bueno, que iban a la presión tres personas a uno de Las Palmas, no deja moverse, y luego te pasa como en Eibar o Tenerife, que van a la presión, pero luego cuando tienen el balón, como si les quemara de repente, sí. y la quieren soltar rapidísimo y perdíamos todos los balones. Que la primera parte se estaba haciendo más o menos bien y la segunda fue todo lo contrario.
era como que se quemaran el balón. Bueno, de lo que se está hablando de esos posibles refuerzos en el invierno, ¿os parece que es lo que necesita el equipo? ¿Qué os parece? Yo sigo como a principios de temporada. Falta Bruma. Extremos y un medio campo, alguien en el medio del campo que marque diferencia. Que marque diferencia con lo que tenemos, pero que la marque. Y tiene que haber, ese jugador tiene que estar en el mercado. Seguro que lo vamos a encontrar. Yo confío en que la dirección técnica ya tenga echado el ojo a alguien, porque... No acabó la liga ya en América para traer a Bruchman. Acabó una parte. En México son dos partes de liga. Una liga de apertura y otra de cierre. Pero que se necesita, para mí, alguien en medio del campo, y los extremos, por los dos lados estamos viudos totalmente. Sí, sí, dos extremos rápidos. A ver el chico este, Sequeira, se llama, se está probando, porque dicen que tiene desborde, no lo sabemos. Pero claro, si queda este, tiene que salir uno de los mexicanos fuera. Sí, por... Pero bueno, yo creo que se necesitan dos extremos y un mediocampista un poco estilo Bruchman que te lleve el equipo arriba. No que sea tanto de contención, que te lleve el equipo arriba, que bueno, está Cova, pero Cova hasta que entre al equipo, pues no sé. Es que ahora no sabemos qué va a pasar. Dentro de los dos grupos mexicanos que hay en el fútbol asturiano actualmente, el Sporting había presentado su proyecto, el Real Oviedo no lo había presentado. El viernes Jesús Martínez, que viajaba desde México, bueno, hizo una declaración de intenciones. Ajá. ¿Qué te parece? Tú, que además eres una persona bien informada desde México. ¿Qué no, te parece? ¿O son actuaciones que son, entre comillas, lógicas? Yo creo que no está tirando ningún globo. Tampoco está diciendo cosas que no se puedan hacer. Creo que son creíbles y además realizables. Y yo de las referencias que tengo de lo que es el Grupo Pachuca, que son cumplidores, o sea, son gente que se dedica a esto, al fútbol. Hace negocio, claro que hace negocio. El fútbol es un negocio en todas las áreas. Ya ves, hasta la Unión Europea hace negocio. Entonces yo creo que ha sido comedido en sus palabras. Ha dicho lo que se puede hacer. No decir por decir, vamos a cambiar el Tartiere al antiguo Tartiere y quitar el Calatrava, cosas esas raras, no. Pues no estaba mal eso, ¿eh? Estaría mal que lo hiciera. Cosas esas raras, no, que se puede hacer, en esta vida se puede hacer todo. Yo creo que lo principal sería que arreglar los accesos, eso sería lo principal para mucha gente. Pero es la intención, y el ayuntamiento, una persona que estaba en esa reunión me dijo que se habló de eso como parte importantísima. Lo de las escaleras, los accesos del Tartiere. Y otra parte que es fundamental, si quieres que el Tartiere tenga más gente, y sobre todo si es de gente que viene de fuera, que es facilitarles el aparcamiento. El estacionamiento no hay en ninguna parte, o sea, no, nunca hubo. Lo tienes en el viejo también. Sí, hasta allí se va. O sea, te quiero decir, tienes un aparcamiento en Calatrava absolutamente brutal y precioso, cual está absolutamente inutilizado. Y bueno, tú lo que no puedes, de la gente que conozco, que viene de fuera, en el UCA, estacionan en el UCA y van desde el UCA hasta el Tartiere andando. Y la zona de las facultades. Sí, pues. Que hay zonas para poder hacerlo, que hay cosas hechas que las puedes aprovechar. Claro. Y lo que tú no puedes hacer es venirte a un partido de fútbol, tener dificultades a veces para comer, porque hay muchos sitios llenos. Ahí es donde entra el Tartiere para hacer... muchas cosas, el Tartiere dentro. Negocios y luego el tema del aparcamiento es fundamental, que no te vayas con una multa para casa, evidentemente. Claro. O que en un momento dado, si hay partido, no puedas levantar un poquito la mano en las zonas de aparcamiento. Yo creo, eso es fundamental. Dentro de lo que yo sé y que puedo decirte, es de que la idea son los accesos y buscar esos estacionamientos. Tienen que buscar esa opción porque la hay cerca. O sea, si el problema... los accesos son terribles y eso tiene que mejorar como prioridad, y los estacionamientos necesarios, o sea, bueno, cerca del campo que nos caben mucho por si acaso. ¿Eh? Que cerca del campo full que nos caben mucho, bueno, por si bueno, acaso. Oye, pero tenemos cerca la Florida, hombre, que el otro lado del río, como digo, sí, yo. Sí, sí. Pasas el puente y hay un montón de terreno, no, allí. Pero hay cosas que hay que aprovechar, que la ciudad tiene que recuperar, y una de ellas, evidentemente, entiendo que es el Calatrava, ya tengo una cosa que está hecha y que está al lado, está 2 minutos caminando. Mira, por ejemplo, los aparcamientos esos que tiene ahora el Calatrava, si hubiera bajado el césped hasta ese nivel, qué campazo que nos hubiera quedado ahí. Una locura mira, lo que se hizo. Estoy en los últimos 2 minutos, no se me lance usted, que esto no es el Mundial. Esto no es el Mundial, que le dejaban hacer lo que quería. Esto no es, somos gente más seria. Hablamos del derbi en esas dos últimas preguntas, cuénteme usted. Pues...
pues un partido como el de todos los años y creo que se va a decidir por uno, por un gol o empate o algo. Pero es un partido muy cerrado, un partido... Sí, es que poquitos goles. El Oviedo lo ves partidos en casa, como el de Las Palmas, que te da sí. vidilla, luego ves al Sporting y lo ves ayer en Cartagena, que tiró contra el Cartagena 15 veces o 16 y metió un gol. Entonces son partidos que... Fue buen partido, ¿verdad? Que puede salir para donde quiera el partido, para un equipo o para otro. Espero que quede en Oviedo, como estos últimos años, pero bueno, lo veo muy igualado, muy igualado. Sí, los dos equipos llegan en una situación, ya no de los puntos que nos saca ahora mismo, pero llegan en una situación muy igual, muy sí. parecida. Creo que el juego del Oviedo está brillando en este momento un poco más, creo que tiene más juego el Oviedo en este momento, en estos últimos dos partidos, más que el Sport. Bueno, pasa pero, a ver, porque era pasar por una situación tan complicada como la que pasó el Oviedo. Sí, 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 en cuanto claro. a todos esos partidos y claro, claro, lo bueno ganar, que ¿no? tiene el Oviedo claro. ahora es que, por ejemplo, Las Palmas y Eibar, que van de líderes estas dos jornadas, Las Palmas creo que hizo una ocasión a puerta y ayer el Eibar los dos corners y la del Echú. Y que no, apenas le llegan al Oviedo, pero sí que entre el 16 y el 22 sí. no hay tanta diferencia. Y la última, ¿va a marcar un antes y un después en cuanto al objetivo al menos? Pues hablábamos claro. antes. Hablamos antes, lo enlazo con lo que hablábamos antes, es decir, el Oviedo ha pasado muy pocas dificultades, entre comillas, contra equipos que van arriba. Yo. Es decir, el hecho de ese partido contra Las Palmas, contra casi meto a Burgos, pero no, contra Eibar y contra Alavés, por ejemplo, que cuando el Oviedo jugó contra ellos eran líderes, no aceptaron absolutamente nada, ni su juego, ni sus ocasiones, ni nada, ¿no? Es una categoría muy igualada, ya vimos ayer el Albacete con Las Palmas, que le gana 1-2 a Las Palmas, y yo creo que el Oviedo creo que va a ir mucho más para arriba. Los jugadores se lo están creyendo de lo que al principio no se lo creían, los jugadores creen en lo que hacen, ahora se ve un equipo, como te decía antes, compacto, yo creo que el equipo, el Oviedo nos va a dar alegrías. En el momento que encadenemos 2 o 3 victorias, ojalá se dé, yo creo que el Oviedo va a ir para arriba y el trabajo que está haciendo Cervera para mí sobresaliente con este equipo. Igual, yo creo que fue lo que al principio comentábamos, de que el equipo estaba mucho más asentado, el equipo está mucho más con otra ilusión, se ve otro, incluso cuando acaban los partidos se ve otra gracia, vamos a llamarla, en el ánimo de los mismos jugadores, ¿no? Aunque hayan perdido el partido ayer, no se vio el equipo tan hundido y tirando el balón al suelo de mala gana y la toalla, como pasaba en muchos campos que hemos visto. ¿Qué hablaba de los argentinos usted? Ah, no, perdón. Los argentinos también tiraron la toalla. Perdone. Señores, nos vamos. Nos esperan la gente del Oviedo, la gente del Sporting, Piraña por un lado. Nuestro responsable, alguien se está riendo aquí ya, nuestro responsable de la información del Sporting, y que también va a estar con nosotros dentro de un momento, ya les digo, con Pablo, y nos vamos con ellos en un momento en Juego 2. Las estructuras metálicas en Asturias tienen nombre propio. Industrial Carrea es la solución para sus proyectos. 25 años de experiencia nos avalan. Industrial Carrea ha patrocinado esta sección. Estamos en el polígono de Asipo, calle A, parcela 11A, Llanera. Dejamos a los aficionados en Juego de Dos, dejamos la tertulia, pero nos vamos al derbi. Ya saben ustedes que esta semana, sábado 9 de la noche, en el Carlos Tartiere, bueno, pues el partido que todo el mundo estamos esperando habitualmente durante el año, el fútbol asturiano se para y vamos a vivir primero en el Tartiere, ese Real Oviedo Sporting de Gijón. Dos invitados, un habitual, Piraña, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Y por otro lado, Pablo, que es nuestro responsable del Sporting de Gijón, lo suelen ver ustedes los martes. Pablo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, señores, derbi. ¿Es cierto lo que me cuentan que les va a vender usted el Prado a los mexicanos? Esas 10 hectáreas que están buscando, ¿no? ¿Cómo está el tema? Yo podría, ¿eh? Sería sacar la cabeza a flote, de verdad, ¿eh? Bueno, no, de momento no sé, ellos andan buscando dónde ubicar la ciudad deportiva, que se lo regala el ayuntamiento, joder. Pero tiene más que yo. Usted, no, yo no puedo aportar nada, la verdad. Ese prado que tiene tan grande no lo va a partir. No puedo aportar nada. No. Bueno, rival de cuidado, empezamos por usted que juega en casa. Sí.
Sporting de Gijón. Bueno, un partido a cara a cruz, como siempre, todos los derbis. Aquí no valen las dinámicas, ni yo vengo lanzado con la flecha para arriba, tú para con la flecha para abajo. Puede pasar cualquier cosa, como todos los derbis. Va a ser un partido igualado. Yo creo que el que marque primero se puede llevar el derbi. Más o menos los resultados siempre son muy, muy cortos, muy ajustados, que se deciden por cualquier jugada y punto. No va a ser un derbi muy, muy vistoso para el aficionado. Creo que sabes. Bueno, porque es que más o menos son todos los derbis iguales. O sea. También era un derbi de pocos goles el otro día el Zaragoza y el Huesca, imagínese ya, pero, usted, y 13. Pero, ya, pero bueno. El derbi Zaragoza-Huesca no tiene nada que ver con el Sporting Oviedo. Don Pablo, de mano, ¿qué esperamos? Bueno, pues estoy bastante de acuerdo en ese sentido con el compañero. Son partidos, ya se está viendo las últimas temporadas. Generalmente caen del lado azul, pero son resultados empates o cortos, 1-0-0-1. Los dos entrenadores tampoco son de darse excesivas alegrías, son... prima siempre pues el rigor defensivo, ser equipos sólidos, serios, y bueno, yo lo único que puedo que pediría en este derbi, en lo que al Sporting me atañe, es que en lo que suele ganar el Oviedo casi siempre, quitando el año pasado estuvo un poco más igualado, es la forma de afrontarlo. Yo siempre veo al Oviedo que estos partidos los juega mejor, tiene un plus más, ¿no?, a la hora de jugarlo, y espero que el Sporting esta vez esté a la altura, porque hubo muchos partidos en los que no estuvo. Bueno, hablar de la actualidad del Oviedo del Sporting es hablar del último partido. Contarme algo del último partido, usted del Real Oviedo. Bueno, pues ayer tres puntos tirados a la basura en Eibar por un fallo de Prebenjamines. O sea, no... Así como te dije en el programa anterior, que si rebobinamos y no quiero ser ventajista, yo creo que el Oviedo tenía que fichar un portero en el mercado de invierno, pero un portero. Ayer, ¿usted cree que es un problema de portero ayer? De portero y de bretones, que tiene que estar pegado al palo, porque eso se entrena de no, alevines ahora, hacia adelante. No, pero ahora no los dejan todas con cualquier entrenador, vale, perfecto, y eso, pues eso ya tienes, no se lleva. Pues entonces debe ser usted muy mayor porque eso ya no se lleva. Ya, pero entonces tienes que estar muy pendiente porque ya el córner anterior casi te la cruela. Y el año pasado. Y fue más o menos igual. Y el año pasado hubo algún gol. ¿Entiendes? Entonces no... Mira, que marquen ahora un futbolista, un gol olímpico, dos opciones. Y las dos nefastas para el portero. Las canta el portero fijo. Es imposible que te marque un gol olímpico ahora. Imposible, Carlos. Yo... No es un portero que digamos me transmita... Digamos que ha desaparecido aquella historia que usted contaba de poner uno en el palo delante y otro el derecho en el derecho, el izquierdo en el izquierdo. Eso desapareció. Y el palo largo para ti. Y el palo largo para ti. Pero, si el palo largo es para el portero, evidentemente al corto le cuesta llegar. Ya, pero habrá que ayudar. Pero habrá que ayudar, efectivamente. Lo extraño es que tú tengas colocado prácticamente a casi todo el equipo del punto de penalti para atrás, no sé si estaban todos o casi todos, y que alguien efectivamente no marque ahí. Es que y ya con el precedente de que 7 minutos antes o 5 minutos antes te metió otro córner parecido. Correcto. Lo que pasa que esta vez lo cerró un poco más y se lo clavó por el palo. El otro fue a mitad de la portería y sacó la mano. Bien. Pero no me inspira a mí mucha, mucha confianza Quentin Brack. Vale. Además del gol. ¿Eh? Además del gol, pero diga usted. Bueno, el equipo estuvo bien. No creamos ninguna ocasión de peligro y las que se generaron supuestamente era fuera de juego. Y el portero de ellos pasó totalmente inédito. O sea, si no tiras a puerta, es muy jodido traerte los 3 puntos, pero ya que no ganas, por lo menos empata. Es de esos partidos que dice usted que se puede poner una caja sidra, ¿no? Porque se da el mismo resultado. Porque no tuvo que parar nada. Efectivamente, tú pones en vez del el portero de Eibar, pones una caja sidra. Y el resultado y la valoración es la misma. El mismo. La valoración es la misma. Ande. Don Pablo, cuénteme usted. El Sporting rompió esa racha ya en Lugo. Sí. Una racha por la que también pasó el Oviedo en su momento, de muchos partidos sin ganar. Sí. Buen partido el otro día, entiendo. Bueno, a ver, venía de 7 partidos el Sporting sin ganar, ya se hacían muy largos. De esos partidos hubo varios donde sí es verdad, Abelardo lo recalca muchas veces, sí es verdad que en alguno se hizo mérito para llevarte los puntos, la contundencia, la eficacia,
se está lastrando al equipo. Sin embargo, en el último no. En el último, que con Las Palmas, la derrota justa. El rival fue superior y, sin embargo, el otro día en Lugo parecía que podía ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ahí había ido la gente, era un partido bueno que tenía emocionalmente, era un partido bueno que la gente vive siempre especial, la visita a Lugo, te quedas con 10 la segunda parte, bastantes minutos, cuando ya parece que el punto se da por bueno, pues oye, el equipo es verdad que con 10 estuvo sólido, los cambios ahí Abelardo acertó, no sufriste demasiado y bueno, tuviste un palo y en una arrancada ganaste el partido. Y parecía que podía ser un punto de inflexión y a partir de ahí encadenar una serie de resultados que te vuelvan a enganchar arriba. Con el Cartagena, curiosamente, el juego fue mejor que el Lugo en cuanto a fluidez con el balón, el equipo ofensivamente estuvo mejor, se generó, que otros partidos es lo que cuesta, que te atascas en ataque, se generó y ayer, bueno, Yuca, Otero, Zarfino tuvo dos o tres y no faltó la eficacia, la contundencia. Buen fichaje ese. Zarfino. Sí. Muy bueno. Pero no solo no en muy lo deportivo, sino se tiene ganada la gente desde el principio por la raza que tiene, el coraje, no para de correr, es competitivo. Entonces, tiene muchas cualidades que la verdad encajan. Sí, sí, sí. A punto de terminar la primera vuelta. A un partido, uno de otro, el Oviedo del Sporting. Independientemente del resultado, ¿hasta dónde crees que puede llegar el Oviedo en esta liga? Uf, depende de la dinámica que cojas. Va a depender también del derbi. Si lo ganas, vas a coger un subidón de moral importante. Lo que pasa es que luego viene el parón. Pero bueno, era importante acabar el año ganando al Sporting, está claro. No por el empate a puntos que se puede generar o tal, porque queda muchísima liga, sino por inflar un poquitín la moral del equipo, porque estábamos, antes de que cogiera Cervera la plantilla, estábamos defenestrados, estábamos tirados por los suelos. Parece ser que incluso no jugando bien se sacan resultados positivos. El otro día lo vi, hizo un partidazo contra Las Palmas. Yo vi el Sporting Las Palmas, dije, van a meternos un menú aquí en el Tartier de jugado de guardia. Fue al contrario, y aún así, ayer en Eibar, sin generar nada, el equipo estuvo sólido, pero un fallo defensivo nos condena a palmar puntos. Ya me lo contó lo del fallo ese, ya me lo contó. Pero bueno, me lo explicó bien, además. Pero como sé que el programa lo ve gente del Oviedo, sí, oye, sí. Que sepan que nuestro portero falla más que una escopeta feria. Eso, muy bien. ¿Hasta dónde puede llegar el Sporting? Bueno, donde está previsto, donde las ilusiones estaban marcadas, era llegar a estar en esa zona, digamos, en la pomada, ¿no? Estar en esa pelea por alcanzar el playoff. Yo creo que tampoco más no se puede exigir. Hay equipos que acaban de bajar con presupuesto superior, pero aunque Abelardo ha dicho, yo creo que curándose un poco en salud un par de veces ya en rueda de prensa, bueno, venimos de ser el 17... como que igual el equipo todavía hay que ganar tiempo. No, yo creo que sería una decepción si el Sporting este año está en zona de nadie. Lo mínimo que se le pide es pelear y llegar a los últimos partidos con opciones de meterse. Meterse o no es otra historia, pero el Sporting no puede quedar descolgado antes de tiempo ni media tabla y bueno, ya mucho menos lo del año pasado que fue lamentable. Una cosa, tenemos aquí al señor Piraña, que está formándome hoy la peña del señor Brat. El Sporting durante mucho tiempo tuvo ese puesto muy bien cubierto. Pues a mí me dan, con ese tema, a mí me dan muchísimo. Te quiero decir, lo tuvo excelentemente, seguramente el mejor portero de la categoría. Extrañaba que no hubiese dado el salto por todos esos equipos que hay en primera. El Sporting estaba en ese momento, bueno, segunda división evidentemente. Vuelve a tener dudas el Sporting en ese sentido, sí, ¿verdad? Sí, tiene dudas porque Diego Mariño está mal. Para mucha gente está mal esta temporada, que tiene fallos. Algunos decíamos que llevaba ya estando mal ya en la época con Gallego. Ya estaba mal. Lo que pasa que parecía que criticar a Mariño, yo en ese sentido, pues era de los que primero salí a ello y digamos que las llevé, porque es un jugador que es verdad, gran comportamiento, capitán, ha dado años muy buenos, los cuales hay que admitirlo y reconocerlo, sí, sí.
pero el fútbol es el hoy. El fútbol es el hoy. Y Mariño lleva fallando, ya de temporada pasada, falló en partidos importantes. En esta tuvo errores reiterados y en varios partidos, y entonces surgió ese debate. ¿Qué pasa? Se pedía ya el cambio de la portería antes. Abelardo tardó un poco más, le dio el paso a Cuellar, que claro, Cuellar tiene los años que tiene también y no genera tampoco esa seguridad, ¿no? Pero había empezado y Cuellar en tres partidos, los dos fuera, dos porterías a cero. También sería ventajista decir que es por Cuellar. Tampoco te tiraron mucho ni en Huesca ni el otro día en Lugo. Pero cuando parecía que había retomado la portería, pues bueno, vino de Lugo con un golpe y jugó Diego Mariño ayer, en esta jornada. Portería cero también. Es una de las dudas del once, que yo creo que más o menos puede estar claro. Puede haber un par, dos, tres nombres que bailen, pero el de la portería es uno. Si va a volver a Cuellar, que había sido ahora el cambio, o si al cambiarlo por Diego Mariño va a seguir Diego Mariño. Bueno, cuando estamos viendo los rivales, te voy a hablar del Oviedo porque tú en el Sporting lo haces perfecto. Cuando vemos, por ejemplo, que el Oviedo ha competido en esta primera vuelta contra un Las Palmas, contra un Burgos y contra un Eibar, que ayer, por ejemplo, acababa el partido cuando ganaba el Oviedo, creo que el primero, no hemos visto ningún equipo nada especial. Lo habíamos visto en Las Palmas, pero no lo vimos en Oviedo. Vimos un Eibar que era muy potente en casa, no fue ayer. Vimos un Burgos que no encajaba goles y que ya evidentemente los empieza a encajar. Pero no hay nada que realmente te llame mucho la atención, ¿no? En realidad, cabe, ¿no? En realidad, el equipo que nos pasó por encima aquí fue el Cartagena. Bien. ¿Y eso te da esperanzas para esa segunda vuelta poder llegar un poco donde el objetivo, como estaba diciendo Pablo, me imagino que será, es muy parecido al Sporting, evidentemente. Hombre, nuestros objetivos es entrar en playoff, como todos. O sea, y el que haga un equipo para salvar la categoría, sabrá lo que tiene en casa. El objetivo del Oviedo, tanto del Sporting. Pero que te da esperanza no haber visto nada espectacular. No, por supuesto. Y aparte, con el cambio de entrenador, hay futbolistas que parece que están más enganchados. Vamos recuperando efectivos. También Bolo tuvo mala suerte. Se le juntaron 7 u 8 futbolistas lesionados. Es una putada enorme. No es que le haya costado el puesto de trabajo, pero... Hay una manifestación, entiendo que grave, por parte de Brat, en la cual dice que se cambia la intensidad. Yo creo que esa falta de experiencia en el no tapar eso... Pero voy a decirte una cosa. No estuvo acertado. No, y aparte juega, es ventajista. Por si estuviera en el banquillo... A lo mejor no hacía esas declaraciones. ¿Oíste? Según sople el viento, vamos navegando. No. Aquí hay que saber dónde estamos en cada momento. Yo creo que Álvaro le imprimió otra intensidad a defensivamente. Que es verdad que hay partidos que no valen para nada. Trajimos un botín enorme de Tenerife sin merecerlo. Porque nos generan 20 ocasiones de gol y nosotros llegamos ahí y nos traemos los 3 puntos. El día de Las Palmas perdemos 2. Ayer creo que perdimos 1 porque tampoco el Eibar es que haya tirado absolutamente nada a puerta. Nosotros no tiramos, pero perdemos 1 por un fallo infantil. No le cuento lo del córner. Entonces, el Oviedo tiene que jugarse para el playoff. Todo va a depender de eso. Vamos a ver qué resultados sacamos contra el Sporting y luego a ver cómo encaramos los primeros meses del año. Pablo, el campeonato, todos estos equipos que están arriba, que no asustan dentro de lo que cabe, ¿no? A ver, yo no veo esa superioridad como cuando subió el Español, subió el Mallorca, que veías que estaban un par de escalones por encima del resto de los rivales. Yo ahora, bueno, por calidad, por estilo de juego, sí. Aquí, por ejemplo, el otro día, que el Oviedo parece que hizo un gran partido con Las Palmas, pero a mí, por modelo de juego y lo que veo, que me parece algo diferente, a mí Las Palmas me gusta cómo juega. Independientemente, ayer perdió, por ejemplo, con Albacete, pero a mí me gusta lo que propone Las Palmas y veo que tiene jugadores de talento. Es que tiene la baja de Jonathan Vieira, y eso claro, se nota que mucho. Que es diferencial. Pero... Yo te voy a decir una barbaridad. Y mezclo los temas. No creo que el señor Jonathan Vieira tenga mucho que envidiar. Fíjate la barbaridad que te voy a decir. A los dos titulares que fueron en la selección española, que uno se llamaba Pedri y otro se llama Gavi. No creo que le tenga nada que envidiar, ¿eh? No quiero ni hablar del tema de la selección española. Sí, lo sé. Pero a ese trocito, méteme a ese trocito, no, te quiero decir. Uf, que no creo que técnicamente
Y en cuanto a tal, no creo que le tenga nada que envidiar a estos dos. Mira, el loco Bielsa, que le llaman loco por algo, dice que computa más 4 partidos en el Barcelona que en toda una trayectoria. Y tiene toda la puñetera razón. ¿Por qué? Se lleva futbolistas, Luis Enrique, se lleva futbolistas que no son titulares. Pero que no me entre ahí. No, pero es que ya aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, vamos a tal. Sí, sí. Se lleva futbolistas que no están jugando ni en sus equipos, por delante de otros que tienen una trayectoria, que son goleadores, que se echan el equipo a la espalda. O sea, es que no lo entiendo. Y luego ya lo del centro del Prado, se lleva a Gaby. Pero la pregunta que yo le hice... Sí, sí, no, que Jonathan viene, tiene una clase del copón. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor ya después de haberla cagado, a lo mejor con la convocatoria, llevar a uno de segunda división ya sería ya, ¿oíste? El hecatombe. Sería el hecatombe. Porque entre los 3 porteros que vamos, yo creo que para más el del Campo Amor en los Premios Príncipe de Asturias. De verdad, ¿eh? Porteros. Pero está usted hoy con los porteros, hay que reconocer que... No, chicos, es que me jodió ayer perder un partido por un fallo infantil. Don Pablo, lo que me decías, que no hay... Yo no veo... hombre, hay equipos, lógicamente, que al tener jugadores poco diferenciales, los puede tener... Sin jugar bien, los puede tener el Levante, los puede tener el Granada, puede tener el Alavés con Luis Rioja. Hay equipos que tienen un par de jugadores que puedes decir, estos son jugadores que pueden estar en primera división, pero como conjunto, como bloque, como juego, no hay un equipo que realmente meta especialmente miedo. Y ya te digo que a mí personalmente me gusta lo que propone, me gusta el juego, lo veo más coral de Las Palmas, una propuesta más valiente, más ofensiva, pero el resto de equipos, sabiendo que algunos son más competitivos o más duros, más difíciles, pero ninguno le veo que esté ese par de escalones por encima de los demás, y no te extraña que haya tantas sorpresas o que el Sporting o el Oviedo puedan ganar a cualquiera de esos que están en playoff o en zona de ascenso. No te supone una sorpresa, como por ejemplo cuando estaba el Español, parecía que puntuar en Cornellá era la leche. Ahora no, si puntúas en Mendizorroza no pasa nada. Una cosa, los dos equipos en manos de mexicanos, un proyecto que presenta primero el Sporting, evidentemente muy ilusionante, un proyecto que presentaba un poquito, unas intenciones que presentaba el Real Oviedo el viernes con la presencia de su máximo accionista, con Jesús Martínez. Sí. ¿Cómo veis ese tema los dos? Pues yo lo veo francamente bien, y si encima uno hace una cosa y el otro va detrás a Cela, perfectamente. Lo importante es que saquemos la cabeza del pozo en el que llevamos metidos en esta región muchos años, ¿entiendes? Si ellos vienen a aportar, que vengan a aportar de verdad, que no vendan humo, aquí bienvenidos sean. Ahora, que no sea el caso Peterman en el Racing, toda esta gente, el caso del Málaga, que en el momento que se le jodió la ampliación del puerto deportivo, dijo, no pongo un duro más, y ahí quedó el Málaga, donde está, con el equipazo que hicieron, porque hicieron un equipazo a base de poner pasta, sí. Que Rubén Castro fueron 750.000 euros. O sea, Pablo, lógicamente, el proyecto del Sporting, hay que esperar, lo que decía el compañero, lógicamente, hay que esperar, porque llevan unos meses, ahora lo que se vio en pocos meses, te genera para el futuro ciertas expectativas. Sobre todo en el Sporting es... Aparte, yo ya lo expliqué aquí en el programa en alguna ocasión, es que la gente ya casi estaba resignada o prefería arriesgar, porque es que de Fernández estábamos hasta aquí. Entonces, la gente lo que quería era un cambio. Que te viene alguien, hombre, se supone que quiere sacar un rédito económico, lo tenemos claro. Clarísimo. Puso 42 millones para comprar el Sporting. Claro. Si puso 42 millones, no viene aquí para... No es una ONG. Ahora, que si eso lo hace repercutiendo en el club, en la ciudad, en la región, ahora que si cambia las instalaciones de Mareo, en Mareo crece, el Molinón crece, el equipo... Bien, hay que dar tiempo y hay que ver, porque con estas cosas hay que ser cauto y muchas veces las palabras se las lleva el viento. Pero las expectativas y a priori, por lo menos te da cierta esperanza. Lo otro, a nosotros por lo menos, lo que nos daba era que era como una muerte lenta. Pareció que en su momento se olvidaba un poquito del equipo y hablaba de cosas que sí son importantes, pero que al aficionado le puede llegar menos. Es decir, al aficionado que va al Molinón lo que le interesa evidentemente es que en un momento dado, efectivamente, en lugar de llevar el Cartagena, llegue el Real Madrid y llegue el Barcelona. Sí. Pareció que en un momento dado se olvidaba un poco del equipo que tenías... ¿O es demasiado pronto? Yo creo que es demasiado pronto, pero es verdad. ¿O es lo primero exigible, por decirlo de alguna forma? Es lo primero exigible y ellos está claro que
no tienen la intención de para seguir en segunda muchísimos años. Tampoco hablan ni prometen nada porque saben que es muy difícil y no se puede conseguir de un día para otro. Pero es verdad que se juntaron 2-3 semanas con reuniones con la federación, con el ayuntamiento, con el principado, que si el Molinón 2030, que si no sé qué, y se empezó a hablar de todo eso y parecía que lo deportivo, también es verdad que estamos al inicio de liga y los objetivos todavía no se pierden. Yo creo que según pase la competición, tú te centras en lo deportivo, pero a inicio de temporada pues salen también otros temas que aparte eran novedosos. Lo del Molinón, la verdad, fue de actualidad bastantes semanas. Bueno, otra pregunta. Decíamos al principio que el Oviedo pasó por una situación muy parecida por la que pasó el Sporting. 7-8 partidos sin ganar, lo mismo tuvo más o menos el Sporting. El Oviedo tomó una decisión drástica, necesaria, entiendo. Entiendo. ¿Se planteó el Sporting en algún momento o se dudó en la ciudad? No, a ver, hay gente que si pierden el Lugo, no, sí. Yo te digo que si pierden el Lugo no habrían cesado a Velardo, pero es que el caso del Sporting, el del Oviedo, es diferente. En el Oviedo vino un entrenador que lo había hecho bien, John Pérez Bolo, pero que no tiene ni el arraigo, ni tiene el peso. Abelardo es un exjugador. Correcto. Es el entrenador con el que viviste el último ascenso, con el de los Guajes, cuando estabas más cerca casi de bajar a segunda B que otra cosa, y es alguien que vino a jugarse aquí 3 partidos, que si no se hubiéramos ganado el Girona, igual estábamos en primera ref. Con lo cual, el peso que tiene Abelardo para él, no tiene nada que ver con el Oviedo. Que es verdad que con todo y eso tiene sus críticas, o hay sus dudas, o que si pierde 2-3 partidos puede haber un run-run, sí. De ahí hablar a la destitución, yo creo que todavía eso estaba más lejano. Bueno, usted no está acostumbrado, pero yo de vez en cuando hago un pequeño examen a mis tertulianos. Ah, bueno, perfecto. Tipo test, a ver cómo venimos. ¿Usted qué? Nada, usted yo, los libros ni los toca. Yo ni los toco. Los toca. Bueno, les voy a hacer ustedes 6 preguntas a cada uno. Y una luego ya conjunta. Dígame usted. Una muy fácil, le voy a poner una muy fácil. A ver. ¿Quién lleva más goles? ¿El metidos en la liga, el Oviedo o el Sporting? ¿Puedo pedir el comodín de la llamada? No puedo pedir nada. No puedo pedir. No ¿Quién lleva más goles? ¿Quién metió más goles en esta liga? Hombre, los lleva el Sporting. Los lleva el Sporting, evidentemente. ¿Quién lleva menos goles encajados? ¿Quién ha encajado menos de los dos? ¿El Oviedo o el Sporting? Pues ahora, yo al principio de liga, si me lo dices, eso estaría claro que hubiéramos sido nosotros, pero desde que llegó Cervera se cerró bastante el grifo y el Sporting ha marcado mucho, pero ha encajado mucho. Yo no sé si ahí puede estar por delante el Oviedo. El Oviedo está por delante. ¿Quién dispara más la puerta? Uf, el Sporting. Yo creo. no nos vamos a engañar. ¿A quién le disparan más? ¿Al Oviedo o al Sporting? Bueno, pues ahora no, a nosotros, al Oviedo le disparan menos. Yo no sé si le disparan al Oviedo, menos. Al Oviedo. Le han disparado 2 tiros más. Dos tiros más al Oviedo que al Sporting. Bueno, muy parejo. Bien. ¿Quién comete más faltas? Es que eso. Esa es la pregunta al millón. Claro, es que. No, pues, para nada. A ver, con lo que les pagamos, evidentemente tienen que venir ustedes preparados. Por cierto, a ver, vamos a ver. Por cierto, no me ingresó la nómina del mes de octubre todavía. Ya estamos sacando. El Oviedo tiene más faltas. ¿Quién comete más faltas? ¿Cómo ve usted el Sporting? ¿Comete muchas faltas, no? Bueno, yo creo que comete faltas, pero yo creo que comete más el Oviedo. Ha cometido 3 faltas más. Bueno, pero son muy igualadas. ¿A quién le hacen más faltas? ¿Al Oviedo o al Sporting? Están ustedes. Sí, claro. Tenías que haberme pasado las preguntas antes. ¿A quién cree usted? Al Oviedo. Al Oviedo le hacen más faltas. ¿Quién tiene más posesión, Pablo? ¿El Oviedo o el Sporting? Uf. Eso es fácil. Ahí, yo creo que el Oviedo, a ver, porque. No. ¿Qué dices eso? ¿Vamos a tener nosotros más posesión que el Sporting? Nosotros tenemos muy poca, pero que el Oviedo posesión, ahí no creo que te gane el Oviedo en posesión. Creo recordar que el Sporting tiene un 45% en los partidos, tiene un 43%. Creo que el Oviedo tiene un 43%. Es que claro, el Oviedo con 2 entradas, yo creo que con Bolo tenía un poquitín más. Pero es que con Cervera hay partidos con Cervera 30, no tiene nada, 25. Claro. Tampoco el Sporting es. Sí, Carlos. Que las contra las Palmas ahí. Tuvo un. No, contra las Palmas. Estamos hablando 40, de otro partido diferente. Sí. Tuvo un 45 aproximadamente. Ah, sí, pero estamos hablando de otro partido diferente. Pero contra el Tenerife. Dígame una cosa. Un 28. ¿Quién es el equipo que más posesión tiene de la liga? Las Palmas era. No, o el señor. Cartagena. No, señor. El Andorra.
Ah, bueno, el Andorra, bueno, el Andorra en el Molinón el debió tener tiene un 80%. Sí, nosotros 60, también, aquí nos pintaron la cara en el último Andorra partido. Tiene un 66 y Las Palmas sí. tiene un 65. ¿Ves? Tiene bueno, pero ves. Yo sabía que Las sí, Palmas sí, porque sí, sí. el juego de pimienta la, y es. La sensación que ustedes tienen, ¿quién regatea más en ese equipo? ¿El Sporting o el Oviedo? ¿Regatear de qué? ¿De pancarar a puerta? De o regatear, es que regatear... ¿Regatear en el área propio o en el otro? ¿Quién regatea más? Yo creo que el Sporting. Nosotros, que igual por los extremos nosotros. El Sporting, efectivamente. Joder, los llevo acertadas todas, ¿eh? Sí, sí. Calle. Yo una, creo que... Los valores disputados. ¿Eh? ¿Quién disputa más? El Oviedo ahí... Están siempre asediándonos, tenemos que ser nosotros por cojones. ¿No? No, es el Sporting el que más balones disputa. ¿Quién centra más al área? ¿Quién tiene más centros? Les quedan pocas, ¿eh? ¿Quién centra más? Pues que claro, el Oviedo si llega poco, pues tendrá, y nosotros... No, sí, lo siento no. mucho. El Oviedo centra más que ustedes, que el Sporting. Jugando tan a la patada en algunas ocasiones como ha jugado el Oviedo... Fútbol del Norte, pases ¿eh? Pases largos... Sí, claro, pases largos. ¿Eh? Pases largos, ¿quién es más efectivo? ¿Quién los tiene mejores? ¿El Oviedo o el Sporting? El Oviedo, pero nosotros no es patadón a seguir, ¿eh? es el fútbol del norte. Es como el bloque bajo o el autobús. Como ahora vienen con tecnicistas. El Oviedo. El Oviedo. ¿Y en pases buenos? En pases que se la dé, que el de azul se la dé el de azul y el de rojo se lo dé al de rojo. Hay ninguno de los dos. Ahí, ¿quién pasa mejor el balón? El Oviedo. El Sporting. Ah, es cierta. Y luego dice que las acierta todas. Cuidado, fallece. La última que me van a echar en esta casa, porque tiene que llegar Marco Antonio con el análisis del próximo rival del Sporting de Gijón. Si usted tiene que dejar a alguien en la caseta en Gijón, que vaya, en Oviedo. Que vaya al cine. Ah, no, en Gijón. Que no venga. Gijón, que ¿a quién no dejaría venga? Del Sporting. Dice este que quede. Es que tengo tres. No podemos. O sea, uno. Tengo a Zierdov. Porque por arriba está inconmensurable. Tengo a Zarfino y el Yuca que te la puede preparar pues en cualquier uno, momento. Déjeme uno. ¿A quién deja usted en Gijón? A Zarfino. Bien. ¿A quién manda usted al cine en Oviedo? En ese ¿A quién mando yo al cine? Bueno, pues lógicamente por la eficacia sería Bastón, que si hay pocas es el que la puede aprovechar. Pero en los derbis, a mí me da miedo, Borja Sánchez ya nos la lió varias veces. Entonces... Cualquiera de esos dos, Borja Sánchez o Bastón. Ya veo yo que les preguntan a ustedes, que digan uno, dicen lo que les da la gana. Bastón. Si me dices dos, digo Bastón. No, pues si no, tú no dejas a todo el equipo, o sea, no vienen con el B de casualidad. Joder, que vayan al autocine, que pago la entrada, hostia. No vienen con el B de casualidad, señores, el resultado o el análisis. Evidentemente, el próximo lunes en Juego de Dos. También, evidentemente, en conexión, en Juego 2, conexión Sporting de martes. Señor Piraña, muchas gracias. ¿Ha acertado usted una o dos? No creo que cobre este mes. Entonces, bueno, ¿octubre, noviembre, sí, sí. diciembre tampoco? Es posible que no, diciembre. Marcharé para la competencia. Don Pablo, toda la suerte del mundo a los dos. Muy y bien, como decimos, gracias. Lo analizamos la próxima semana. Un placer. Les dejamos con Marco Antonio en la recta final del programa, con ese análisis del Sporting de Gijón. En un momento, como les digo, un juego de dos. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, patrocina esta sección. Estamos en Río Caudal 4 y 20, Avenida de Galicia 40 y Río Deva 15, Oviedo. Bueno, recta final del espacio de esta noche, momento para analizar el próximo rival de los azules en el campeonato de liga, que no es otro, nada más y nada menos, que el Real Sporting de Gijón, primer derbi de la temporada. Marco Antonio Iglesias, buenas noches. De nuevo, ¿qué Sporting nos vamos a encontrar? Bueno, pues un Sporting que viene en horas bajas, ¿no? Es decir, un Sporting que ojalá siga el mismo ritmo que lleva hasta ahora. Le salva la campana... En Lugo el jueves con un gol de Zarfino que tiene ese gen uruguayo, ese punch de tirar por un equipo cuando tenían un hombre menos, cuando era un partido de los malos de la segunda división y logran ganar, ¿no? Ayer terminan empatando con el Cartagena, es verdad que tuvieron ocasiones, pero también se pudieron haber ido de vacío para casa, ¿no?
el equipo de Abelardo pues vive de la renta de los primeros meses, de agosto y septiembre, donde ya creían que iban a ser equipo de playoff, pero se metieron en una racha muy negativa, ¿no? Sí. Es verdad que tienen un equipo hecho a base de talonario para estar en el playoff por lo menos, pero que lo van a pasar difícil porque ahora mismo llevan números de descenso, llevan números de pasarlo mal. Por lo tanto, venir al Tartiere, donde estos últimos años no fueron capaces de sacar nada, tendrían que estar nervioso el equipo de Abelardo y el propio Abelardo, porque puede ser una losa importante para él, ¿no? Claro. Es decir, Abelardo suele jugar con un 4-2-3-1, donde tiene dos jugadores creo que súper importantes, ¿no? Que son Izquierdoz, el central argentino, y Zarfino, el medio centro, el delantero, el central, porque es un todocampista, es un todocampista allá donde lo necesita Abelardo, incluso que está ahora mismo anda lesionado, pero ahí sale el gen, ¿no? Sí. Es decir, los dos mejores futbolistas, uno es el central argentino y otro es el todocampista uruguayo, con eso del mundial, de que si uno o que si otro, ¿no? Es decir, luego tiene la defensa es inamovible para Abelardo. Guille Rosas a la derecha, Cote, futbolista importantísimo, un futbolista con una zurda de primera división, donde estuvo muchísimos años, donde jugó en el Oporto, donde jugó en la Real Sociedad, donde jugó en Osasuna, en el mismo Sporting. Pablo Insúa y Izquierdoz. Esos son inamovibles para Abelardo. En la portería hubiese caído Mariño, que en 17 partidos encajó 20 goles, y hubiese jugado Cuellar. Cuellar se lesiona en Lugo y vuelve a jugar Mariño. En el centro del campo, Cristian Rivera, bien con Pablo o bien con Grajera, o con Zarfino, si lo necesita para la lucha, ahí el amigo Abelardo. En las bandas, un Aitor García, que es un puñal, es una flecha, es un futbolista muy importante, pero ayer lo sienta y pone a Johnny, que está para 60 minutos o poco más, ¿no? Es verdad que es un jugador diferencial, un jugador o era diferencial hace unos años, ahora es un futbolista del montón, con esto que digo posiblemente se salga en el Tartiere. En el Tartiere, ¿eh? Luego tiene al colombiano Otero, que es un futbolista que te juega en banda, que te juega en la media punta, como jugó ayer, y es un futbolista también diferencial. Y arriba, su jugador fetiche, Yuka, pero que lleva solo 3 goles, un futbolista de talonario, 2 de los cuales se los metió a la Andorra en agosto, y prácticamente no ha vuelto a meter ningún gol más, ¿no? Es decir, aún así es un equipo importante, un equipo que vaya como vaya en la clasificación. El derbi es un partido distinto, es un partido en el que ganar te da la tranquilidad de pasar un mes no solo metiéndote con la afición contraria, sino relajarte para el entrenador, para el equipo y coger esa moral importante para lo que te viene el año que viene. Claro. La pregunta de Carlos Rodríguez, el director del programa. ¿A quién dejaría Marco en el cine o en el dentista? Yo dejaría a Zarfino porque yo creo que es el hombre importante, el hombre que empuja, el hombre que está en todas las peleas, que te vale para un roto y para un descosido, que puede jugar en cualquier posición. Y yo dejaría a Zarfino fuera. A Zarfino. Si el punto débil o talón de Aquiles del Real Oviedo puede ser el balón parado, porque ya son muchas las veces que nos hacen daño los demás equipos en balón parado, ¿cuál sería el del Sporting? Pues el balón parado también, y sobre todo que si les llevas el control del partido, que si les apretas, atrás no suelen estar finos porque no hay ayudas del medio del campo. El año pasado pasó lo que pasó en el Molinón. Se dice, o yo lo tengo leído, que desde que se volvió
a la segunda división, desde que el Real Oviedo volvió a la segunda división y volvió a enfrentarse con el Sporting, el Oviedo sale extramotivado, sale con más ganas, le echa más riñones al partido que le echa el Sporting. Lo que ocurrió el año pasado en el Molinón puede hacer que se cambien las tornas y este año, además con un entrenador de casa como Abelardo, que les imprima más rabia, más testosterona a la hora de salir al campo, o el Oviedo continúa siendo... Yo creo que al final la gente de Oviedo, que tenemos un número importante de futbolistas de la casa, ver que terminamos los dos últimos partidos con 7 futbolistas del Requesón, eso es un plus importantísimo, ¿no? Eso en el vestuario se habla que la ciudad, se habla que los oviedistas necesitan del triunfo como sea ante el eterno rival, y yo creo que más motivado que sale el Oviedo no va a salir ningún equipo, ni el Sporting ni ningún equipo. Pues Marco, esa es la radiografía que en este caso haces del Real Sporting de Gijón. Esperemos contar una victoria el lunes. Ojalá. Esperemos que así sea. Muchachos, ganen, porque hay que volver a trabajar toda la semana tranquilo. Hay que trabajar, hay que pasar esos 7 días previos a Navidad tranquilo en el trabajo, tranquilo en la cafetería cuando vas a tomar café, que no te puedan toser. Háganlo, muchachos, por los que no pueden jugar, pues háganlo ustedes. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros esta noche, como gracias también les damos a ustedes por acompañarnos una semana más en el programa Líder, que habla del oviedismo en la televisión asturiana. Nos vamos, volvemos el lunes. Eso sí, el viernes tienen previo Real Oviedo, como siempre, previo juego de dos, equipo y afición, analizando ya en las últimas horas de lo que va a ser ese derbi. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Autocenter Principado, neumáticos y el más completo servicio para su vehículo en Oviedo, ha patrocinado esta sección. Estamos en Río Caudal y Avenida de Galicia, Oviedo.